Saludos, bienvenidos, bienvenidas a New Kids on the Roll y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Dragones y Mazmorras, una nueva sesión de La Forja de la Furia, la sexta en este caso. Y de nuevo volvemos con la familia, con los All Scrotum, estos 3 y 2, 5 grandes jugadores que no nos paran de dar alegrías. Así que vamos a empezar presentándolos, saludándolos, a ver qué tal están, porque la última sesión fue un poco triste. Así que interpretando a Alistair tenemos a Drave, triste en el sentido de que, bueno, que dio pena, ¿eh? No triste porque pasase algo, ¿sabes? Ya me entendéis, ¿eh? Buenas noches, Draven, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, bien, con ganas. Muy bien. Muy bien, me alegro. Siempre pero hay... Pero una cosa... Sí. Chulea de camiseta, ¿no? Es verdad, tío. O sea, no sabía cómo introducir la camiseta. Y digo, bueno, pues ahora ya está. Mirad, ¿eh? Mirad. Aparta ese micro de ahí. Es brutal la camiseta, tío. ¿Vale? O sea, All Scrotum, la camiseta de los All Scrotum de la familia. Ya sabéis, si queréis adquirirla, solo tenéis que enviarme un MD o DM o como se llaman esas mierdas de Twitter. Y os pasaré tranquilamente el PNG para que os la hagáis en la tostadora o en la imprenta de vuestro pueblo. ¿Vale? No hay problema, ¿eh? A ellos, vosotros no, ¿eh? No se os ocurra. Voy a ir ahorrando y cuando tenga, pues os enviaré las camisetas. Lo único que os pediré será talla y color y vuestra dirección. Vosotros sois libres de dármela o no. Aunque algunos ya sé dónde viven. Por cierto, hablando de uno de ellos, interpretando a la guerrera Basa, tenemos a Beorn. Beorn, buenas noches y felicidades, tío. Feliz cumpleaños, un año más. Gracias, aquí. Gracias. Este... ¿Qué tal? Un nivel más para Basha. Bueno, no, para mí. No, para Basha no, para Basha lo siento, pero no. Bueno, pues aquí estamos, preparado para meterme ahí en el colmillo, a ver si hace más fresquito que aquí, porque vaya tela ya, sí, el verano cómo va, ¿eh? Sí, yo ya he apagado las luces, estoy en modo tenebroso, en modo partida de Cthulhu, porque es que la verdad es que es insoportable el bochorno y además con los ordenadores aquí soplando... pues el doble. Nada, espero que bueno, que lo que te dijimos, que saques buenos críticos y que hoy sea una sesión donde... Hoy esconde los orcos. Bueno, yo creo que los orcos se quedaron escondidos ya en la última, ¿eh? O sea, quiero decir... Podría ser. Ya veremos. Interpretando a nuestro clérigo, a Barundar, tenemos a Mark, en 5 minutos rol. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, mi querido y amado máster de este grupo tan genial que son los All Scrotum. Sí, voy a hacer un apunte, o sea, me trata tan bien por un motivo, el cual no voy a expresar aquí, pues es algo... Tiene miedo. Es una buena falta de respeto, así que, bueno, ahora pues se está retrayendo, ¿no? ¿Qué tal, tío? ¿Bien o no? Bien. Con mucho calor, como todo el mundo, con mucho calor y con muchas ganas de los daditos. Muy bien, estoy contento, Barundar. No hace falta palabras, Mar, porque sé que me has enviado ese Midnight, que lo espero y lo deseo con toda mi alma. Y hostia, os recomiendo a toda la gente que no lo haya comprado que lo compró en Badarrol. Mirando, cómo luce. ¡Wow, tío! Con brillos y todo. Muy bien, apártalo de ahí, si no vamos a tener que esto. Interpretando a la hechicera humana de este grupo, la voz cantante y nunca mejor dicho, tenemos a Love. ¿Qué tal, Love? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Gracias a vivir en la sierra, yo estoy fresquito, me he tenido que poner pantalón largo, así que os jodéis los que estéis torrandos, porque yo en cambio estoy pasando un poquito de frío. Hostia, pues eres un hombre con suerte al cual envidio, sí. Porque yo estoy transpirando ya. Así que nada, bueno, disfruta de ese frescor. Sí, durará poco. Bueno, en cuanto la CPU se ponga a tope. Y finalmente, interpretando al loco Yandar, tenemos a nuestro amigo Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas noches. Siempre presentas al loco, Yandar. No está loco. Que sí. Es un loco. Hombre con un bebedor. Por eso. Problemitas. Mejor, pero... mejor loco que borracho, pero, tío. Bueno, una cosa va de la mano de la otra. Que con muchas ganas, siempre encantado de juntarme con vosotros para tirar dados y hacer un poco el café con este personaje tan divertido. Muy bien, pues ya estamos todos presentados. Un saludo a la gente que está por el chat. Un saludo a Costi Sosa, que el otro día se suscribió. Un saludo, espero que disfrutes de la sesión, crack. Y buenas noches a Álvaro, que también nos ha mandado un saludo. Y nada, vamos a empezar ya. Y creo que el resumen lo tenía que hacer hoy. Bueno, lo tenía. Se ha ofrecido para hacerlo Cordelia. Así que, Cordelia, te voy a poner... el ambiente viaje que me has pedido, vale, la música, quitamos ya la música de la intro y cuando tú quieras. Vale, pues precisamente no diría noche porque no sabemos, aquí bajo tierra, en el interior de la montaña, no sabemos si es de día, si es de noche en el exterior. Alguna información nos ha llegado, pero Cordelia nos ha quedado con ese detalle. Pero cuando estamos todos ahí, en esa sala, descansando cada uno por su lado, después de haber resistido los envites de numerosos orcos, Cordelia está escribiendo una serie de anotaciones en un pequeño libro que lleva consigo. Y se puede leer la fecha de este mismo día. Y empieza el texto con una frase. El día más terrible de mi vida. Empieza a relatar sus propias palabras. Nuestra aventura llegó a un momento cumbre. Creo que he vivido engañada durante muchos años. Hemos perdido a Einar. Se lanzó como un berserker a por un orco y le decapitaron de forma ignominiosa. Su muerte no tuvo ni sentido ni gloria. Tan alejada de las muertes de los héroes de las historias. ¿Esto es realmente irse a aventuras? Por fortuna todavía tengo a mi lado a Vasa o Varundar. Demonios, incluso a Yandar. Escribo estas líneas con cierta alegría, sabiendo que pusimos a salvo a Geraldine y a Kurana, hijas de uno de los granjeros de Blasindale. Pero la pérdida de Alistair, de Einar, fue tan grave. La batalla contra el líder de los orcos, un tal Ulf, un ogro, que tenía unos lobos terribles a su mando. Creí que no lo contábamos. Pero por fortuna, tal vez el destino o... un enviado de los dioses, un caballero, apareció. Se hacía llamar Alistair. Y gracias a su ayuda pudimos triunfar. Me avergüenza decir que no pasó nada más reseñable, pero... ¿qué podría ser más reseñable que haber perdido a un compañero? Y yo aquí, sentada, y aún me sigo preguntando, ¿por qué la maestra Astra me incitó a emprender este viaje, afirmando que encontraría respuestas sobre mi origen? Aún sigo sin saber nada sobre mí. Está. Es esto el resumen, porque es que tampoco pasó mucho más. Muy bien, no. Fue una sesión de combate donde, bueno,
Has destacado lo que más destacó, lo más destacable que fue. Sí, habría que mencionar, fuera ya de narración, que exploraron la estatua, se comieron una trampa, pero en mis anotaciones no es algo digno de ser escrito. Ni las tuyas ni las suyas, pero en sus memorias creo que las memorias de Barundar no pondrá nada sobre esto. Pues muy bien, gente, grupo, compañía. Vamos a empezar y para ello, por favor, os pido... Ponte un punto de inspiración, por cierto, Cordelia, que se me olvidaba. Y os pido que os pongáis el tema de Darkest Dungeon, ¿vale? Vamos a empezar con ese tema tan siniestro que nos acompaña. Vale, voy a subirlo un poquito. Y vamos a iniciar la sesión de hoy, como siempre hacemos, desatando nuestra imaginación para impulsarnos a los mundos de fantasía de dragones y mazmorras. Y vamos a aparecer poco a poco en una habitación donde el suelo está cubierto de pieles maltratadas y hediondas. Una habitación cuyas paredes están adornadas con cráneos humanos salpicados de sangre. Una habitación cuyos gruesos muros son incapaces de contener el eco de una canción de despedida. Una agridulce melodía que reverbera aún en las mentes de los allí presentes y que se hace más clara en el absoluto e inquietante silencio que impera en ese sombrío lugar. Allí vamos a encontrarnos con el corazón de esta historia, preparándose para el ansiado y necesario reposo. Refugiados en el lugar donde antes se refugiaba el terrible caudillo de la tribu orca que corrompía todo este lugar. Pasha, vamos a empezar contigo porque contigo acabamos. Y te vemos frente a un gran cofre, te vemos abriéndolo y descubriendo en su interior un hermoso martillo de guerra enano. Y ahora cuéntanos, Basha, ¿qué haces? He abierto ese cofre lentamente. Realmente no es algo de lo que me enorgullezca, pero hay una parte de saquear, de abrir cofres, de buscar entre los bolsillos que me llena. Supongo que me lleva a mi pasado, a mi juventud, cuando con la tribu de los Crestas Rojas saqueábamos poblados. Cuando abro el cofre, no es así, pero me da la sensación que algo brilla dentro de él. Mis ojos brillan con la emoción de quien ha encontrado un verdadero tesoro. Durante un momento toco mi espada. Toco despedazadora que tantas victorias me ha dado hasta el día de hoy. Pero luego pienso que no, que un martillo no es un arma con la que yo me pudiera desenvolver bien. Así que me giro hacia Barundar, que se está acomodando ya, y le digo: oye, amigo, aquí hay algo. Parece una reliquia de tu pueblo. ¿Has encontrado algo interesante en esta habitación maloliente? El ogro, al parecer, guardaba un cofre. Estaba escondido entre sus harapos. Dentro, mira lo que hay. Y le acerco
el cofre, donde hay un martillo con unas runas enanas. Extiendo la mano, cojo el martillo, lo sopeso. Está perfectamente equilibrado. Es... Empieza a moverlo. Liviano. Pero... capaz de aplastar la cabeza de cualquier orco. ¿Qué haría algo así? Busco por el... por el mango... por el la parte donde se golpea, no me sale el nombre. Esa. La cabeza. La cabeza. Busco alguna firma de el herrero o armero que hizo esto. Y voy preguntando, ¿qué haría algo así en este sitio? Un cofre sin hacerle caso. Y veo una palabra, una runa concretamente. Una runa que significa Vengrin. Traducido al común, tiene varias opciones, pero la más acertada, o la que ahora mismo me viene a la cabeza, es venganza. Si opeso ese martillo y miro el mío con el símbolo de Kellenborg. A Kellenborg le pedí ayuda y me envió a Sir Alistair, que porta un martillo. Estoy seguro de que con este será la ayuda que necesitamos. Esto es un mensaje de Kellenborg y de mis ancestros. Así que me acerco con el martillo en la mano a Alistair y le digo: Sir Alistair, para mí y para mi pueblo, sería un honor que vos portarais un martillo hecho por los míos. Bueno, no se aprecia, pero por detrás de ese yelmo, Sir Alistair está fijando los ojos en ese martillo. Se queda un momento quieto y escuchas detrás de ese chapa de metal, esa cavernosa voz: ¿Estáis seguro? Creo que en vuestras manos cumplirá su cometido: encontrar la venganza sobre esos orcos. Muy bien, pues así será. Venganza tendréis. Gracias. Y extiende la mano y lo coge. Lo sopesa un poco. Un arma excepcional, sin duda. Que me llevo el puño al pecho y agacho un poco la cabeza. Te devuelve el gesto. Ahora será mejor que descansemos. Por lo que has descrito, sigues con el yelmo, no te lo has quitado en ningún momento. ¿Será bueno, se supone que se estaba haciendo la primera guardia? Sí, por eso, pues. Vale. Bueno, si me querías decir algo. No, porque si es yo estaba descansando, si es la primera guardia, no sé si te veremos dormir y tal, pero bueno, en algún momento lo comentaré. No, mejor ahora no. Más adelante. Vale. Muy bien. Pues si no queréis conversar más los que estáis ahí, entiendo que descansáis. Recordad que en el cofre también había
aparte de piezas de oro, un gran botín. Había una poción. No sé si os acordáis cómo la describí o si alguien lo anotó. Lo tengo anotado. ¿No? Encontramos una poción de color rojo que deduzco que es una poción de curación, porque ya había tenido alguna. Uh-huh. Y luego encontramos una poción de color marrón. Vale. Muy bien. Pues. Pues eso. Bueno, pues supongo que descansáis. Es un descanso largo. Y los que hacéis guardias, pues. Durante él. No oís nada. Nada perturbador. Nada inquietante por esos pasillos. Nada más que ese silencio. Así que. Vosotros me diréis. Sí, ha sido la chinchilla que ha metido un talegazo. A veces se cae en la jaula y suena. Vosotros me diréis qué hacéis, porque despertáis descansados. Os podéis subir todo lo que tengáis que subir y esas cosas. ¡Qué saca! ¡Glo, glo, 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 glo! Bueno. Miro a los compañeros, abro quizás un poco la puerta y veo el cadáver de ese ogro. Ahí todavía tirado sobre las escaleras. Y supongo que es eso lo que huele tan mal y no el desayuno que habéis preparado, ¿verdad? Ay, en fin, estiramientos matutinos. Hago un poco el canelo y si nadie lo hace voy a ser yo quien se prepare el desayuno. Es más, voy a ir posiblemente a la bolsa de Barundar, voy a escarbar a ver si saco alguna ración de viaje o alguna cosa que lleve, porque yo soy un tieso. Y con lo que tenga allí, pues voy a preparar un ligero tentempié para ponernos rápido en marcha. No, me hago esto, perdona, observo sobre todo a Cordelia, pues, o sea que quizás más allá lo haya intuido, pues... No voy siempre tan enjumado como parece. Y pienso en eso, en cómo está llevando ella pues, la pérdida de Einar. Quizás la más dulce e inocente de todos nosotros. Y nada, por el rabillo del ojo le echo un vistazo mientras preparo el desayuno, como digo. Cordelia está... Se ha levantado ya. Mucho más alegre que horas antes. Ella entiende que no se preparan desayunos, que para eso están las raciones que porta en su mochililla. Así que se está tomando una de sus raciones personales. Porque no entiende que cuando se está esperando una mazmorra, la gente se pare a preparar desayunos o a cocinar más en detalle, así que ella se está comiendo pues eso, un trozo de cecina y de pan y algo de queso tosta sí de que lleva. Las tostas con manteca, un buen embutido cortado en rodajas, quizás una pieza de queso, ¿vale? Lo voy a tirar en un plato de madera en el medio de todos. Para Barundar. A mí me veis que estoy con mi pipa encendida, dando esas profundas caladas que iluminan mi rostro cada vez que la pipa se enciende. Y veis que porto un pergamino en la mano. Lo extiendo frente a vosotros. Y veis que he dibujado bastante... bien recreado un plano de lo que hemos visto hasta ahora. De estas instalaciones, sin olvidar ningún pasillo o acceso que hayamos podido ver. Os lo pongo delante con esa pluma aún goteante.
y os digo: compañeros, mientras veníamos hasta aquí, recuerdo haber visto un corredor al sur, una puerta al este, y la que encontramos era Alistair y yo al oeste, junto a la estatua del enano, la de la trampa. ¿Veis que donde la estatua del enano marcó una T? ¿Dónde...? Lo de las cajas tú no lo has visto, ¿no? Creo que no, creo que lo vio Yandar y tu otro personaje. Ya. Eso es seguro. Ese no puede hablar. Ya. A ver, lo que veréis, o lo que Yandar puede ver, es el pasillo que va hasta las cajas, bloqueado por cajas al lado del pozo. O sea, que si él quiere anotar algo o decir algo, pues entonces libre es. Sí, yo le quito la pluma de la mano y al lado de donde están marcadas las cajas hago un garabato horrible. Aquí había un sitio por donde seguir. Había cajas, orcos, muchos orcos muertos. Pero aquí se podía ir detrás de estas cajas, había un corredor. No sé hasta dónde iba, porque el bueno de Einar tendía a correr hacia el peligro, ya sabéis, y tenía que ir detrás de él. Pero sería interesante investigarlo. Bien. Eso nos deja cuatro opciones. ¿Alguna sugerencia? Mientras miro a Basha. Otra pregunta así en off-roll. ¿La puerta esta del lado de la estatua del enano la llegamos a abrir? ¿O? No. No me acuerdo. Estaba abierta. Estaba abierta, pero no se abrió. Pero no entramos. Estaba entreabierta. O sea, nos comimos la trampa y ya, ¿no? Sí. Vale. Pues es que no me acordaba. Y por eso os he dejado un poco de visión, ¿vale? Aquí. Uh-huh. Podéis ver. Parece que accede a una especie de estancia, creo que os lo comenté. Una especie de habitación. Cuando me miras, yo respondo a esa mirada. Comprendo que me pasas parte del liderazgo, parte de esa responsabilidad. Aunque realmente pienso que eres tú quien debería guiarnos por estas grutas. Así que lo que contesto es simplemente: creo que acabaremos explorándolo todo, así que ¿qué más da por dónde empecemos? Me estoy acabando de poner las placas, ¿vale? Me tomo mi tiempo. Y cuando me coloco la espada y el escudo en la espalda, tintinean esas pociones en mi bolsa. Que realmente no sé por qué las llevo yo. Quizás porque en un momento de debilidad, pues decidí ponerlas en mi bolsillo. Pero hay gente que creo que las puede necesitar más que yo. Así que cuando me estoy dirigiendo hacia ti, Barundar, tiendo la mano hacia Handar, le doy una poción de curación. Y tiendo otra hacia Cordelia y le doy una poción de curación y un vial antitoxinas. Y también te doy una poción de color marrón. Digo, esta tercera no sé para qué sirve. Quizás tú podrías averiguarlo. No sé si tienes estudios en alquimia o lo que sea. Tenía una clase de pociones en la Universidad de Aguas Profundas. Tal vez, déjame ver. Y empieza a investigarla. Miro hacia Alistair y hacia Barundar y digo: espero que no os molestéis. Pienso que, al ser los que van más ligeros, si reciben un corte o un golpe mal dado,
puede que sean los que más lo necesiten. Alistair, cuando dice espero que no os molestéis, Azazin niega con la cabeza. Por eso eres mi favorita, Basa. Estás por la botella de poción de curación, la abuelo. Seguro que he bebido cosas peores. La tapo, la guardo. Y cuando ya estoy frente a Barundar, le digo: creo que deberías guiarnos tú, aunque si me pides mi opinión, algo me dice que debemos ir hacia lo más profundo, hacia el este. ¿Te refieres hacia la puerta que está hacia aquí? Sí. Sí, sí. Porque desconocemos lo que hay detrás, o sea, las cajas. Uh-huh. Si no, a lo mejor te diría las cajas. Si lo ha dicho Yandar. ¿Ah, lo ha dicho? Pues sí. No te he escuchado. Solo hemos marcado. He hecho un garabato horrible en el mapa. Ah, vale. Bueno, sí, Yandar da igual. Yo... cualquiera de las dos me valdría. Pues ahora, agradezco tu consejo. Y me parece un gesto lógico lo que has hecho en entregarle las pociones. Por algo eres mi mano derecha. ¿En quién más confío? Ya sabes que la parte estratégica te la dejo a ti. Vayamos hacia allí, al este. Cordelia, una cosa. Tienes en tus manos las pociones. Quiero saber qué haces con ellas. ¿Te las guardas? Me las guardo, ¿vale? Lo que iba a decir es la marrón que me ha dado, que no sabe para qué sirve. Quiero intentar saber qué es, por mis conocimientos. Si no llego a eso, pues ya no quedará más remedio que mojar el dedito y probar. Pero quiero intentar. No quiero que piensen que soy una niña tonta y que no aporto nada al grupo. Cosa que es mentira, porque aporto, pero en mi mente quiero que por lo menos se note ese bagaje, ese conocimiento, como que vale, pues tengo ahí un... Yo si te sirve de consuelo, yo te la he entregado a ti pensando que tú sabrás cuándo la necesitaremos. Muy bien, vamos a dejarlo entonces a los dados. Vamos a hacer la primera tira de la noche. Normalmente lo de las pociones se hace pues probándola. Lo que vamos a hacer va a ser una tirada de lo que tú te vaya mejor. Supongo que será una tirada de inteligencia, ¿no? De conocimiento arcano, ¿no? Entiendo. Va con inteligencia, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Vale, pues esa quería decir. No es que no me sepa las habilidades, no. Vale, vamos a ver. Tiro normal. Sí, haz una tirada. ¿Historia? Uy, perdón, historia no. Ya hemos gastado una. Maldita sea. Bueno, no está mal. Tengo el mismo bonificador en las dos, pero bueno, era. Bueno. Cordelia, ¿sabes por tus estudios? Es una poción seguramente de trepar. Ajá. Vale, la guardo, le digo a Basa, ya que parece que el resto están como hablando, le digo: las vimos en clase. Sirve para trepar. Si te tomas esto, eres un habilidoso escalador. Durante el tiempo que dure. Mis profesores siempre decían que lo mejor era escalar lo que querías escalar antes de que se acabase el efecto, por lo que pudiera pasar después. Y haber bajado, ¿no? Muy bien, pues sabiendo esto, vosotros y vosotras me diréis que... ¿cuáles son vuestros pasos? ¿Qué queréis hacer?
Pues yo no he desayunado y teniendo, perdona que te corte, el objetivo claro, voy a ir el primero. Estos paticortos, los que van con las armaduras pesadas y tal, van despacito, pues voy a ir avanzando hacia el este, en sigilo, además distanciándome bastante de ellos, pues considero que soy lo suficientemente rápido para volver a tiempo, si hay necesidad. Voy a hacer un poco de explorador. Voy a poner en la puerticilla esta. Muy bien. Muy bien, Yandar. Pues déjame que te revele esto mientras yo paso al mapa aquí para que la gente lo vea. Muy bien. A ver. Bueno, antes de revelar, te comento, Yandar, cuando te acercas allí, lo primero que se despierta en tus sentidos es el olfato, pues un hedor a cuadra y a sudor rancio te azota al acercarte a ese lugar. Pese que a la puerta está entreabierta, notas ese hedor. Y tú me dirás... Recuerdo las celdas del monasterio. ¿Abres la puerta? ¿Ya? Pues sí, voy a abrir la puerta despacito, voy a asomarme y tal, con precaución, pero pues voy a abrir la puerta. Ves que hay barriles, cajas y sacos que están rodeando por completo todas las paredes de esa estancia. Y parece que era donde dormitaban, era uno de los dormitorios de los que salieron allí. Y porque ves los petates y donde yacían, están por el suelo mugrientos. Vale, una vez viendo que no hay, parece ser que no hay peligro, voy a ir a abrir barriles. Vale, los demás, ¿lo acompañáis? Alistair se queda ahí justo donde está, en ese, mirando, y lo veis como si parece un poco una estatua. Os va siguiendo, pero... Muy bien, Cordelia, te sorprende. Alistair, no sé si te has quitado el yelmo para desayunar. No. Y vaya, veo que has entrado en esa estancia. ¿Buscas también alguna cosa? Sí, veo a Yandar a rebuscar, abrir alguna de esas cajas, alguno de esos barriles, y yo toqueteo un poco, le pregunto, ¿qué estás buscando exactamente aquí? No sé. Vino, cerveza, licor, estas... Pues tendrán que beber algo, ¿no? Es que de todo eso hay, Yandar, y parece en buen estado. Pues parece el botín de los saqueos. Y en un caldero, en un viejo caldero que ves por allí, ves que está repleto de piezas de oro. Es bastante indiferente las piezas de oro. Yo voy a buscar la manera, quizás un barril que pueda transportar, pienso en un barrilete así chiquitín, ¿sabes? Es decir, atármelo ahí al lado de la calabaza, a la espalda, quizás a la altura de los riñones, como los perros San Bernardo, y hacerme con un barrilillo de licor. Luego quizás pues pase por encima del caldero y meta y coja un puñado de monedas sin mirar y me las echa al zurrón. Pero para pagarme la siguiente copa. No tengo mucho interés en el dinero. Pues coges ese puñado de monedas y te das cuenta de que dejas muchísimas, muchísimas más en ese caldero. A mí sí que me interesa el dinero. Quizás es mucho dinero para llevar encima. Así que lo que hago es abrir un barril, vaciarlo y esconder el dinero ahí. Muy bien. ¡Pero no tienes el vino! ¡Ay, de sobras!
Y además, no sé por qué rebuscas si... Ayer, cuando me diste la calabaza, estaba llena todavía. Siempre está llena. Ese es su secreto. Pero hay que variar un poco. Pasa. Este maravilloso líquido reconstituyente está bien. De vez en cuando una cerveza fresquita entra de lujo. Bueno. Hazme, por favor, pasa cuando puedas, una tirada de percepción. Yo le estoy diciendo a Valundar, porque off-roll, yo no sé hablar orco, así que yo no escuché nada de la conversación esa de que Ulf era un tirano y que querían sustituirlo por un tal viejo. Pero le voy diciendo a Valundar. Valundar, no lo entiendo, ¿por qué seguimos explorando? Ya hemos derrotado a su jefe. Los orcos se desbandarán, ¿no? Dejarán de atosigar a la gente. No, no durante mucho tiempo, Cordelia. Lo que ocurrirá ahora es que otro, el más fuerte de ellos, se alzará como nuevo caudillo y seguirán atacando al pueblo vecino. Así hasta que o acabemos con todos o acaben con ese pueblo y entonces vayan a otro lugar a seguir saqueando. Pero lo más importante no es eso. Este lugar lo construyeron mis ancestros. Quizás que este es el sitio que estábamos buscando, vaya yo. Entiendo. Y en ese instante veo a Basa con lo de las monedas. ¡Ah! ¡Qué bien! Las estás recogiendo para compensar a los aldeanos por todos los daños que han sufrido durante los saqueos, ¿verdad, Basa? Eso sí. Llegamos a volver a pisar ese pueblo. La miró con un tono siniestro. Y Cordelia se calla en el momento en que le da esa respuesta y esa mirada. Tal vez, Basha, vuelvas tu mirada. Una última vez. Y te das cuenta que escondido tras unas cajas hay un paño. Un paño que destaca sobre toda esta inmundicia que alberga este lugar. Pues voy hacia allí y lo examino. Cuando lo abres, es que ese paño, ese pañuelo, tapaba tres gemas. Un topacio de buen tamaño, de color azul, que brilla cuando lo descubres. Y un par de ónices. Son... Vale. Simplemente los coloco junto al oro, ¿vale? Un poco escondidos, como si fuera un barril más. Uh-huh. Muy bien. Y ahí se quedará hasta nuestra vuelta. Muy bien, pues mientras Alistair y Varundar, vuestros pasos os llevan a esa oscura y gran caverna, como os comenté, dominada por grandes montones de desechos mezclados con suministros. Y al fondo ese pozo de agua ponzoñosa del cual emana ese hedor. Mientras ellos están investigando esa habitación y vayas haciendo eso, yo voy descendiendo, veo que Sherlar Esther me acompaña. Sí, en primero... cuanto has pasado por ahí cerca de él, que estaba, te ha parecido que se estaba como vigilando, no a vosotros en sí, sino el perímetro, pues se te ha, sin decir palabra, pues se te acompaña. Pues mi intención primero era quedarme por esa zona y observar, vigilar que no se acercara a nadie, nos cogiera por detrás. Pero al ver que me acompaña, siento
esa vigía y me acerco hacia la zona de las cajas que marcó Yandar con curiosidad más que otra cosa y quizás también con un poco de desconfianza. El estado en el que Yandar me lo ha explicado no me acababa de asegurar que fuera totalmente cierto que aquí detrás hubiera un pasillo o que fueran alucinaciones suyas. Así que me voy a acercar y voy a intentar ver por mí mismo que realmente tras las cajas hay ese pasadizo que ha dicho. Si lo veo, lo que haré será retirar las cajas. Muy bien, pues lo que ves son unas cajas apilotonadas y unos sacos de harina que parecen bloquear un pasaje, pues cuando quitas un par de ellas logras ver que el pasillo sigue, esa gruta sigue y parece virar hacia, en un recodo, hacia el este. Cordelia, tú, después de hablar con Basha, cuando te has girado, has visto que el pasillo estaba solitario, sin nadie, sin tus compañeros allá atrás. ¿Barundar? ¿Alistair? ¿Dónde están? Yandar, Basha, ¿los habéis visto marcharse? Estaban ahí. Y creo que de esa esquina un tentáculo ha aparecido y se los ha llevado. Estoy hablando en serio, Yandar. No te preocupes, Cordy. Son adultos y bravos guerreros. Habrán ido a explorar las otras zonas posibles por las que avanzar. Sé que nos encontraremos. Estás bien protegida con Basha y conmigo aquí, no te preocupes. No soy yo la que me preocupa. ¿Qué? Pues ya está. Es Barundar, está solo con ese caballero. Ni siquiera le hemos visto el rostro. Nos ha ayudado, sí, pero hoy sí tiene otras motivaciones. Es muy feo. Entierro las gemas en el oro y le digo a Cordelia, sí, vayamos para allá. Un poco ahí. Mucho más que ver aquí. ¿Yandar? Vente. ¿Me has dicho vente? Presente. Ah, presente. Y bueno, salgo de la sala. Pues nada, yo espero a que Cordelia salga y me voy a quedar yo en la retaguardia. Porque pese a que me divierte hacer el canelo... Es que me preocupa, aunque posiblemente, y a la larga, sea capaz esta muchacha de calcinarnos a todos. Pero bueno, su ternura quizás me recuerda todo eso que no he tenido a lo largo de mis años desde que era chaval. Y en el fondo siento un profundo cariño por ella, aunque no sea capaz de saber demostrárselo. Barundar, Alistair. ¿Habéis encontrado algo? Yandar tenía razón. Es que estoy apartando cajas y sacos de harina. Tras este bloqueo hay un camino. Yandar, acércate al corredor del sur. Mira si se extiende muy lejos. Basha, ayuda aquí, por favor. Bueno, si te pones a quitar cajas y tal, el Alistair te ayuda, ¿eh? No se queda ahí mirando. Bueno, es un buen robot. Os dejo a vosotros dos y me acercaré a Cordelia. Quiero, mientras que estéis ocupados sacando cajas y Yanda se va a observar esa zona, a ver si se extiende muy lejos, aprovechando que es rápido y sigiloso, me acerco a Cordelia y le digo... Cordelia, esas chispas que tú eres capaz de invocar, esa magia del fuego, necesitaría una de ellas
una pequeña. Lánzala sobre las cajas donde pusimos... Sobre las cajas y maderas donde pusimos el cuerpo de Einar, nuestro compañero. De acuerdo. Empieza a ir hacia allí, llena de resolución. Me paro un momento, me giro, te digo: no deberías caminar solo por aquí. O tan pronto se te ha olvidado lo que le pasó a Einar. Tranquila. No temas por mí. Este lugar, de alguna manera, es como si fuera un antiguo hogar. ¿Que no tema por ti? Eres mi amigo. Me importas. Sois todos iguales. Y con eso me retiro y voy hacia donde estaba el cuerpo de Ina. Suspiro. Y lo siguiente es... Y explota todo. Tanto como eso no, pero sí que empieza a arder con relativa fuerza. Había pólvora. Y andar. Un escape de metano. Sí. Y andar. Ese. A la luz proveniente de esas llamas que evidentemente notas. Y desde tu posición tal vez hayas visto. Pese a esas llamas, ves que esa gruta que sale de esa caverna de donde estáis se estrecha. Parece voltear en pequeños recodos y tu visión no te permite ver más allá de lo que te permite ver esa tenue luz. Así que si no tienes otra fuente de luz, creo que... ¿No sería una calabaza brillante? Sí, es lo que iba a decir. ¿Aún duraba? ¿Aún duraba? No, perdón. Ahora. No, claro, claro. Si no dura... Que la pongo porque es un country, pues en cuanto. Ok. En cuanto yo vea que se apaga, vale, vuelvo vale. A tocarle la calabaza cariñosamente. Vale, brille. Lo digo porque. Sí, porque habéis descansado y tal. Vale, o sea, le tocas la calabaza a Yandar antes de que. Cuando le dices eso con suavidad y cariñosamente. Efectivamente, para que se encienda. Yandar, ¿ves que la gruta se estrecha cada vez más? Solo cabe una persona. Y parece que hay un recodo que desciende muy poco hacia el sur. Vale, voy a avanzar despacito. A ver hasta dónde puedo llegar. O qué me puedo encontrar y si hay algo que merezca la pena rescatar o algún peligro del que avisar a mis compañeros, volveré rápidamente. Muy bien. Yandar, te adentras por esa gruta que va girando en recodos cerrados y llegas a un punto donde parece que la gruta acaba allí. Es un lugar muy oscuro. Y... ves que en el fondo de esa pared, la pared este, parecen haber unos extraños garabatos. Si están en orco, los entiendo. Vale, pues sí, parece que es lenguaje orco. Y parece que son una especie de frases donde... Bueno, son más bien unos improperios. Parece que haya escrito maldiciones y insultos en orco. Ya nos comenta si quieres lo que lees. Seguramente algo como Ulf la tiene pequeña.
para pasar un buen rato, ver a la Cueva del Sur a medianoche. Vampiros existen, hemos sido engañados. Entonces yo me río porque digo, son más tontos de lo que pensaba. Muy bien, muy bien. Pero bueno, sin más, digo, bueno, pues un sitio por el, desde el que no nos van a atacar. Entonces, alegre por haber encontrado estos garabatos que me han alegrado la mañana, pues vuelvo poco a poco. Antes, mis compañeros, ¿no? Antes, sí. antes. Hazme, por favor, cuando estás leyendo esos... esos improperios, esas frases. Hazme una tirada de percepción y andar. O sea, tipo, si sale, pues nada, 19. Muy bien. Mientras estás leyendo esos improperios donde pone humanos existen, hay que matarlos a todos, te fijas y hay como una especie de puerta camuflada con las piedras que conforman las paredes de esta cueva. Pues obviamente voy a intentar abrirla. Voy a revisar, intentar bordear el marco de la puerta con mis dedos, hacerla más visible, ¿sabes? Y quizás encontrar alguna manera, no sé si se empuja o se tira de ella, pues de abrirla. En efecto, te resulta fácil, después de descubrir esa puerta que está camuflada con rocas, era como si hubiesen pegado rocas en ella. Y ante ti se revela un pasaje. Un pasaje que parece cavado en la piedra y que sigue avanzando hacia un recodo. No soy tan valiente. Me voy a dar la vuelta. Pienso, mientras digo eso, pienso, digo, seguramente Basa iría de cabeza ella sola. Mierda, todo eso. Me voy a dar la vuelta, se lo voy a decir a los compis. Me he encontrado cosas de encontrar. Al que me encuentro primero ahí, supongo, parece ser Barundar. Cuando vuelvo, no te tampoco vengo a correr. Digo, Barundar. Había una puerta secreta que guarda secretos detrás de la puerta secreta. Allí. ¿Había una sala o era un pasillo? Ya andar. Pasillo. Con recodo. Hacia el sur. Sur, sí. ¿Habéis oído eso? Yandar ha encontrado una puerta secreta que llevaba un corredor al sur. ¿Avanzamos por el camino de las cajas o por el camino de Yandar? Hemos venido a jugar. A ver. ¿La puerta o las cajas? Puerta secreta. Tratan de ocultar algo. Puede ser interesante. Quizás el acceso a esto de tus abuelos. Sí, echemos un vistazo. Pues ya habéis hecho un camino por el que se puede pasar por estas cajas. Así que vayamos hacia donde Yandar nos indica. Dime. Y voy avanzando. Y cuando paso al lado de las escrituras de la pared, le doy un codazo a Masa, se lo señalo, me río. Hijo puta. Buah.
Muy bien, os internáis por ese estrecho pasillo. Y Yandar, vaya, cuando estáis allí veis que ese recodo, como bien os ha dicho vuestro amigo, como bien te ha dicho vuestro amigo Yandar, se dirige hacia el sur y parece voltear de nuevo hacia el este. Yandar, cuando asomas la cabeza, ves que hay una pared de roca. En ella ves de nuevo escrituras. Parecen ser... Las leo. Sí, sí. Parecen ser escrituras que advierten a los orcos de que no deben entrar. Lo vuelvo a indicar con un codazo quizás más suave a más allá. Creo que el segundo se va a pensar en devolvérmelo. Digo, mira. Pueden temer estos tipos que estaban viviendo aquí. Lo averiguamos y voy a intentar buscar una manera de acceder. Muy bien, sin mucho problema, esta es sin tirada, pues la tirada anterior ha sido muy buena y al fin y al cabo es el mismo sistema de puerta. ¿Ves? ¿Te queda claro que una zona de esa pared de roca se puede abrir? Es una puerta. Yo abro la puerta. Muy bien, los demás, ¿qué hacéis? ¿Os quedáis ahí, rezagados, o vais en fila? Quiero saber cómo está esta situación. Pues tal y como estamos en el mapa. Muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. Sí, me gusta. Perfecto. ¿Y andar? Hazme una tirada de sigilo. Pasa, tú también. Lo mejor y lo peor. Muy bien. ¿Qué andar? Esa puerta secreta se abre al igual que la otra y te muestra una habitación labrada en la piedra. Ves que el aire de allí es un aire brumoso a causa de un humo que sale de una pequeña hoguera, y ves como del techo cuelgan decenas y decenas de cráneos amarillentos que penden de cuerdas deshilachadas y parecen flotar sobre esa bruma. La visión es fantasmagórica. El lugar es siniestro. Y de repente, Yandar, oyes unos gruñidos que provienen del centro de la sala. Y ves allí como de entre la bruma se alza una enorme orca que viste una túnica negra y harapienta. Te mira con una cara desfigurada por la ira. Levanta una enorme lanza y proclama una orden de ataque. ¡Acabad con ellos! Y ves que al momento de esa bruma emergen dos enormes orcas también que se abalanzan sobre ti. Así que, por favor, ahora os desvelaré todo, poneros música de combate y seleccionar vuestro token. Esperad que saque el turn order. No sé si sabrán. Vale, no sean de esto, pero bueno, ya las pondremos a mano. Ah, mira, sí que están. Yo voy a poner un poquito de música.
Me imagino que aunque aunque yo esté más atrás también lo he escuchado el grito, ¿no? Sí, sí, el grito ha sido... ha sonado. Ha resonado. Vale. Muy bien, muy bien. Ir tirando, que yo lo preparo todo. Y vamos a ver. Un momento, voy a revelaros lo que veis, esa habitación. Y vamos a tirar iniciativa. Muy bien, vamos a poner orden. Y el primer ataque, compañeros, es un ataque por sorpresilla, si os parece bien a todos, sobre todo a Yandar. A mí no me parece nada bien. Bueno, pues vas a ver cómo una orca de esas se abalanza sobre ti, Yandar. Empuña. Pero será la jefa. Porque la orca tiene menos iniciativa que yo. Bueno, pero el ataque por sorpresa entraría. Ah, qué sorpresa. Sí, sí, sí. Se me ha ido. Sin problema. Ok. Vale, pues ves cómo alza ese hacha a dos manos. Lo blande hacia ti y lo descarga. El pasillo es de. Pues te la paro. ¿Eh? Vale. La paras, puf, notas su fuerza, ves ese filo casi en tu frente y con un movimiento ágil de tus muñecas, los desplazas y con la misma fuerza, ¡pum! Ves que lo descarga contra la roca que suelta chispas. Y es en ese momento cuando tus compañeros se dan 100% cuenta de que estáis siendo atacados. Yo grito, ¡orcos! Muy bien. Es que la siguiente se acerca y con una jabalina que porta en sus manos, una enorme jabalina, la lanza contra ti, Yandar. Vas a tener cobertura, ¿vale? Cobertura media. Dos más, ¿no? Sí. Vale, me entraría, pero con mi reacción voy a intentar quitarme daño. Tiro un dado de 10 más mi nivel de monje y si se reduce a 0 le cojo la jabalina al vuelo. ¡Vaya mierda! Pues 5, mira, justo, ¿no? Sí, 5. Cojo la jabalina justo cuando aparece por detrás del hombro de la primera orca. Va contra mi cara y también la cojo al vuelo. Muy bien. Ah, mira, es un de 10 más tu modificador de destreza más tu nivel de mod, que iba sobrado. Vale. Vale, o sea, yo no tengo que tirar nada, ¿no? La paras. No, si yo supero el daño que me haría, pues o sea, si reduzco el daño a 0, lo cojo. Vale. Es más, podría gastar un punto de ki y devolvérsela, pero paso de momento. Vale, de momento la paras, ¿no? Sí. Vale, déjame leer una cosa ahora aquí. Vale. Yandar, entre la bruma, ves como esa enorme orca con esa túnica negra que porta esa lanza en forma de bastón. Ves que da un paso hacia adelante. Y ves que ¡pum! Golpea el suelo con esa lanza y ¡fum! Ves como la bruma empieza a hacer una espiral.
y ves en sus ojos un brillo que te atrae y notas, porque no lo ves en su rostro, no ves el movimiento de sus labios, sin embargo oyes en tu mente una profunda y gutural voz que te dice: ¡Huye! ¡Huye, humano! Y ahora hazme, por favor, una tirada de salvación de sabiduría. A ver. Joder. Poco. Vale. Si iguala, quiere decir que la supera, ¿no? ¿Accede? Sí. Vale, pues cuéntanos, Yandar, ¿cómo has estado a punto de dar un paso atrás, pero...? La zorra de mi maestra, la psicópata, no solo entrenó mi cuerpo, pues mis cicatrices son muestra de ello. También me torturó mil veces psicológicamente, matando a cada amigo que hacía en el templo por pura diversión para convertirme en un arma. Entonces nada que tenga esta orca puede hacerme temblar como lo hizo aquella mujer. Muy bien. Muy bien. Es que estoy leyendo conjuros porque, como sabéis, sé poco de lanzar conjuros. Ante la negativa, Yandar, y ahora sí que entramos en turno, es que... esa enorme orca frunce el ceño y pronuncia unas extrañas palabras mientras de algo, un frasco que saca de esa capa, rocía con un líquido, con un icor negro a sus dos compañeras, que ves como es como si centrasen más su combate en ti. Y es tu turno, Yandar. Vale, pues este que tengo con el hacha delante de mí se va a llevar un par de golpes rápidos intentando darle algún punto vital. Así que primero ataque. Fallo con mi ataque adicional. Le voy a intentar dar otro. ¿Le das? Y me voy a gastar un puntito de aquí para darle uno más. Y le doy. Madre mía. Lleva 7 y 5, 12. Pues eso. Y apartando el arma, le intento dar un golpe en el cuello, el plexo solar, una patada en la rodilla. Bueno, pues una ráfaga de golpes que algunos le harán más daño que otro. Sí, ves que está sufriendo, no sabe cómo esquivar esos golpes en ese lugar tan pequeño. Parece que ese embudo no es bueno para el tipo de combate que tienen estos orcos. Pero ves cómo enseguida esa bendición que le ha otorgado su chamana surge efecto. Y ves cómo alza de nuevo ese hacha a dos manos y lo descarga contra ti. Madre mía, vamos a tirarlo porque sí, porque es que si no, no esto. Me agacho. Vale, con un 14 te daría. Ves de nuevo otra jabalina. ¿Cómo? Se acerca hacia ti, impulsada por la fuerza de esa enorme orca que ves al fondo entre la bruma. Y vamos a tirarla. Y madre mía. ¿Cuánto tienes, Yandar, de...? 16. Vale, no vale la pena ni tirar ese dado de bendición. Nada. ¡Pum! La bruma, el pasillo, choca contra las rocas de ese lugar. Cordelia, es tu turno. Vale, pues
Cordelia, que evidentemente no ha visto, pero ha escuchado esos rugidos orcos, por... no ha entendido la palabra alguna, se va a adelantar a Basad unos segundillos y desde la posición segura del pasadizo va a hacer por lanzar descarga flamígera, ¿vale?, a la orca que está atacando a Yandar. Muy bien, de la misma manera tendrá también cobertura, así que puedes lanzarla. ¿Te rías a Lister? Porque a lo mejor le doy. O a lo mejor le das a Yandar. No, hombre, Yandar no. Solo pasará con una pifia eso. Uy. Lo ganará el vuelo. En todo caso, le doy a la calabaza de Yandar. Explota. Cuidado, que no, Yandar puede estar ardiendo 5 días seguidos. Así que, no, con un 10 imagino que no golpeo. No golpeas, pero esas llamas iluminan ese pasillo. Haciendo tal vez que los golpes de Yandar sean más certeros. Bueno, no le he dicho, perdóname, Master, pero un poco como en la semana pasada, la sesión anterior, yo voy lanzando el cantrip de luz, ¿vale? Que se fija a un collar que tengo. Vale, perfecto. Y eso es lo que emite luz, porque yo soy humana y en la oscuridad no vería. Perfecto. Cada cierto tiempo lo voy renovando. Sin problema. Pues, Barundar, es tu turno. Mi turno. Y... ¿Y qué hago? Acercarte un poquito. Acércate un poquito al micro, si puedes. Sí. Es que me voy a poner... Uah, es que... Ah, espérate. O sea, entiendo que puedes pasar por tus compañeros, pero que es terreno difícil, ¿eh? Sí, pero claro, vale. Siendo enano, me quedo justo encima de Cordelia. Ese problema. Ya. Ay, Cordy bonito, tendría que haber puesto un poquito más para adelante. Pues mira, voy a lanzar un bendecir. Vale. Y os bendigo a... Por lo menos hago algo. Dime. Barundar, dime una cosa, el bendecir también te lo puedes hacer a ti mismo. O sea, son tres criaturas y una puede ser tú, ¿no? Vale, ok. Sí. Ok, merci. Y a tres criaturas. A tres criaturas. Pues, a ver. 5, 10, 15. Vale, pues a los tres que están delante mío. ¿Notáis cómo Barundar empieza a recitar una plegaria a Kelemor? Esa plegaria empieza a recorrer el pasillo llevada por el eco, y os sentís inspirados o bendecidos, como si la balanza se inclinara hacia vosotros. Y 5, 10, 15, 20, me voy a poner aquí para dejar pasar. Para molestar lo menos posible. Muy bien, pues es el turno del paladín de Alistair Hammerfall. ¿Qué haces, Alistair? Silenciado. Perdón. No sé si me da el movimiento para hacer... O sea, si yo aquí 10, aquí 15, 20. 20... 25. 25, 30. Te quedarías también encima de... ¿De Cordelia? Sí. Todos vale, encima de Cordelia. Entiendo por eso. Borradas estoy pensando, ¿eh? Que te puedes poner en diagonal en esa primera casilla, ¿no? ¿A dónde? ¿Aquí? La de... No, la de aquí, la de... ¿Aquí? Aquí, aquí. De aquí, no, yo estoy aquí. Aquí, ¿eh? No. Si esto es una casilla. Sí, o sea, sí. Esto de aquí... Esto de aquí delante es una casilla. Por eso, 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25, 30. Y ahora sí, quedar ahí. Sí, vale. Sí. Pero a través de los enemigos no se podía, ¿no? O no, también. No se puede. Bueno, pues. Correré y me quedaré ahí.
al lado de Yandar, a la cola de las tollinas. Vale, corres, usas tu acción para correr, sí. y te quedas. Voy a ver, sí, porque a ver, voy a ver en un momento un hechizo, a ver si es. No, es una acción. Vale. No, vale. Veis que, bueno, se va abriendo paso Alistair como puede. Y va diciendo algo como así, como la próxima vez voy yo delante. ¿Y quitarme la diversión? No, no, no. Pasa, tu turno. Yo he visto cómo mis compañeros se han ido colando. Porque me había quedado encallada por una hombrera. Y viendo la situación complicada, lo que hago es retirarme hacia detrás mientras les grito al resto de compañeros: ¡tenemos que movernos de aquí! ¡Este sitio no es adecuado para combatir! Tengo que quedar aquí. Bueno, 5:30, correría. Me quedaría por aquí. Vale. Es como vaya. Os dice eso, os grita y corre. Cuando pasa por mi lado le diré: quizás haya otro camino para llegar hasta allí. Con la esperanza de que por el camino de arriba no nos perdamos y podamos rodearlo, porque si no, estamos listos. A ver qué hacen, y si no, pues es una opción. Muy bien. Es el turno de lo que parece esa chamana orca. Y tú no lo ves. No lo veis. Pues está tras sus secuaces y esa brumosa. Bueno, esa habitación llena de humo, pero vemos cómo se apoya en su bastón y cómo entorna los ojos, los pone en blanco mientras murmura unas palabras. Y tú, Cordelia, de repente ves tras de ti que se empieza a formar un martillo negro con el mango lleno de espinas. Y ves como se golpea o intenta golpear sobre tu rostro. Déjame que vaya quitando los hechizos y aparece ese arma espiritual que entiendo que puede pegar. Bien. Vale. ¿No me da? ¿No te da? Vale, va a tirar un dado de 4 por la bendición. Para ver si te da. Oh. Sigue sin darme. Muy bien. Pues ese arma desciende, pero eres capaz de esquivarla. Y esto entiendo que... Barundar, ayúdame un poquito, porque esto es acción adicional para invocarla y acción para golpear, ¿no? No, en la misma acción adicional lo hace todo. La misma, claro. Acción adicional lo hace todo. En la acción adicional lo invocas tal como cae y pega. ¿Sí? Y luego a partir de cada turno, con tu acción adicional, puedes hacer que mueva y que pegue. Vale, entonces ahora no podría hacer que pegue, ¿no? Solo es con la acción adicional. En tu siguiente turno, con la acción adicional, puedes hacer que pegue. No, pero que como acción no puedes pegar otra vez, vamos. Efectivamente. Vale. Pues... ¿vale? Como acción. ¿Vale? Y andar. Sí. Ah, no puedo usar un hechizo. Claro, es verdad. A ver, déjame ver. Venga, llama sagrada. Llama sagrada, sí.
Vale, no va a hacer nada. Va a aguantar el turno, ¿vale? Se va a poner a la defensiva. Y andar, es el tuyo. Vale, pues le voy a meter un... Claro, mientras le estoy golpeando a esta orca, claro, caigo en la cuenta de que es una orca. No tiene punto débil. Entonces, claro, digo, pues voy a pegarle otro par de golpes a ver si cae. Es un puñetazo a la mandíbula. Oh. Me muerde la mano. Sí. Y con mi acción adicional, pues la voy a intentar dar una patada en el potosí a ver si la hace risa, yo qué sé. Pues no, es que no tienen punto débil. ¿Me voy a gastar otro punto de aquí para dar un golpe más? Joder. Es que dobla una de las rodillas, ¡pum! Impacta contra... Es que son más listas que nosotros. Vale, pues voy a saltar y rodillazo en la mandíbula. Por favor, qué mierda. Vale, pues nada. Esta tía es mi némesis. Lo para y... Lo para con ese enorme hacha, con el mango, y de vuelta cuando tu pierna o tu brazo... 10, 5, 10, 15, 20, 25... Vale, pues me voy a... Le voy a dar un ataque de oportunidad y voy a dejar pasar a Alistair. ¿Vale? Está claro que las mujeres son mi enemigo mortal, no puedo con ellas. Y yo sí tengo movimiento para moverme. Además, el arma espiritual no genera ataque de oportunidad y puedo atravesarla. 5, 10, 15, 20. Vale, pero. 5, 30, 35. Tira el ataque de oportunidad. Venga, vamos a tirar ese ataque de oportunidad mientras te escabulles al ver que no. Que no, pero qué tiradas. Madre mía, qué tiradas. Soy rapidísimo. Y me voy a poner aquí. Muy bien, eres rápido. Y de la misma manera que huyes, ves que por un momento se queda sorprendida esa orca, pero ve a esa figura embutida en esa armadura, en ese yelmo y te gruñe Alistair, te encara, alza su hacha y con todas sus fuerzas intenta destrozar ese yelmo. Así que vamos a intentarlo. 19. No me da. Muy bien, pues cuéntanos, Alistair, ¿cómo lo evitas? Bueno, quizás sí que... Bueno, el yelmo está fabricado de una manera que la hoja pues patina y le da a la pared. Muy bien. ¡Pling! Suena en la pared. ¿Veis cómo salen las chispas? Y es tu turno, Cordelia. Tienes ese arma. Sorprendida por ese arma flotante que ha intentado golpearme. Vamos a ver. A las armas espirituales se las puede atacar. Espirituales. No. ¿Ni con magia? No. Con un Dispel Magic. Puedes equiparlas. Ah, con Dispel Magic, vale. Sí. Vale. Pues no quiero utilizar recursos porque voy a descargar flamígera al orco. Orca. Muy bien. Y esta vez está con Alistair. Vamos allá. 21, digo yo que sí, ¿no? Esta vez sí. Bueno, 6 de dañito. Muy bien, cuéntanos, Cordelia, ¿cómo cae? Una... Ah, vale, que cae. Pues... sorprendida, como decía antes, ¿no? Por esa arma espiritual que me intenta golpear. Me aparto, me echo contra la pared. Veo a Alistair que hace un movimiento y a la hecha de la horca no le hace nada. Y es puro reflejo, ¿no? Que al mirar en esa dirección hago... Apunto la mano hacia ahí y sale una descarga flamígera casi sin que yo la controle. Que le va a la cabeza a esa orca. Que el resto del cuerpo no, pero la cabeza empieza a arder. ¿No? Y vemos cómo cae al suelo. Desplomado totalmente. Y exacto.
Yo me he saltado un orco, ¿vale? Soy así, no lo quería hacer, pero me lo he saltado. Bueno, vamos a dejarlo así, porque que está en posición defensiva al ver todo esto. Y bueno, Alistair, ves desde justo enfrente, tal vez cuando ibas a descargar tu martillo para estrenarlo, como esa llama ha consumido a ese orco. Y Barundar, ¿sigues a Basha o qué haces? ¿Oyes el gemido de uno de esos orcos y la luz, el reflejo de las llamas del fuego de tu querida amiga Cordelia? Veo que Yandar viene corriendo hacia esta zona. Y lo que hago es gritarles a Basha y Yandar. Creo que uno por velocidad y la otra por fuerza son lo bastante útiles como para irse a buscar otro camino. Y les grito: ¡Id hacia las cajas! ¡Hay que encontrar otro camino! ¡Rodeemos a esos malnacidos! ¡Son dos! ¡Sí, capitán! ¡Hacedlo! ¡Yo los contendré aquí! Y vuelvo a acercarme a esta zona. A esta zona, viendo que ese arma espiritual, antepongo el escudo por delante, intentando proteger a Cordelia. Y sí, efectivamente, antepongo el escudo por delante, poniéndome en posición defensiva, y con la otra mano intento, inútilmente, porque sé que no va a funcionar, pero para ver si quizás quien haya invocado esto lo nota, intento con mi propio martillo atraer ese arma espiritual hacia mí. Y lo que hago es simplemente ponerme en posición defensiva en ese pasillo y gritarles esa orden que espero que cumplan mis compañeros. Muy bien, ya lo veremos cuando sea su turno. Pero ahora es el turno del paladín, nuestro paladín Alistair. ¿Qué haces? Pues Alistair, cuando ve que la cabeza de esa orca se prende en llamas, pues, y que su cuerpo le abandona la fuerza vital, se la aparta de en medio de un patadón que la mete dentro de la sala y empieza a arder todo el cuerpo. Y camina como un ángel de la muerte hacia esas orcas. Y bueno, lo primero que hace es, con ese martillo nuevo y refulgente, señala a esta primera con la que se encuentra. Y una extraña marca aparece encima suyo. ¿Vale? O sea, la marca del cazador como acción adicional. Uh-huh. Y bueno, alza el martillo y lo descarga, sin mediar palabra. Martillo. Vale, un 16. Vale, vale, ok. El tema de que tiras con ventaja es por algo. La marca del cazador, ¿no? No. ¿No? ¿Qué hacía? La marca del cazador. Un D6 más de daño. Si impacta, un D6 más de daño. Vale, ah, perdón. Si quieres, vuelvo a tirar otra vez. Sí, vuelvo a tirar, perdón. Pensaba que me he confundido. Es lo de la venganza, lo que tiras con ventaja. Sí, sí, que empezó a leer cosas y... Uh-huh. Vale. 14. Vale. ¿Le da? Le da. Vale. Y 14 de daño. Vale, y un D6 por la marca del cazador. Vale, y un D6. Cuéntanos, paladín, ¿cómo va ese martillo? A ver, pero cae ante tus pies. Pues es un golpe seco. Lo que se oye, se le hunde aquí en el pecho, en el corazón. Y un gorgojeo de sangre emite ese ser antes de caer al suelo desplomado. Y con... Bueno, no. Eso lo hago en el siguiente turno, ¿no? Ya está. Muy bien.
Pues el primer golpe de Alistair ha tumbado a un orco, así que bueno. A ver, un momento. Si me queda movimiento, puedo mover, ¿no? Sí. A ver, un segundo. Porque yo estaba aquí. Estaba delante de Cordelia, ¿no? Te quedarían dos casillas. Una, 10, 15, 20. Vale, pues. Me trabo con. Sigo avanzando con esa determinación hacia la chamana. Muy bien, y Crucio te ha enviado. Crucio Val te ha enviado inspiración a Alistair para ti, así que tal vez en la segunda ronda puedas. Gracias. Puedas usarla. Pasa tu turno, ¿qué haces? Siguiendo las indicaciones de mi buen amigo Barundar, y sin saber muy bien qué está pasando tras ese recodo, empiezo a correr pasillo arriba en dirección a las cajas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilizo la acción de correr. 1, 2, 3. Hemos dicho que ya habíamos abierto como un camino, ¿no? Sí, ves que la gruta continúa y parece girar hacia un recodo amplio, no es como el pasillo que vienes, pero se dirige hacia el este. Desde ahí no puedes ver nada más que lo que te muestro. Pues serían 4, 5, 6. Hasta aquí. Muy bien. Bueno, te quedas. Ah, vale. Te quedas ahí. Vale, vale. Sí, sí, he utilizado el máximo de movimiento. Vale, vale, pensaba que te quedabas en las cajas. Vale, pues déjame que te mire un momento lo que ves, ¿vale? Porque lo que ves, vas ante ti, es una pared que parece cubierta con mantas y jergones de paja. También ves barro seco. Es como una especie de barricada. Es toda una pared así. ¿Vale? Muy bien. Y es el turno de la orca que tiene frente a él, a ella, perdón, al paladín. Al paladín sin rostro. Y entiendo que el martillo lo puede mover los 60 pies, ¿no? Como acción adicional. 20 pies. Ah, solo 20, 20 pies. Uh-huh. Vale. Pues lo que va a hacer lo primero de todo es descargar ese martillo contra su rival, su primer rival, contra Cordelia. Así que, Cordelia, vamos a ver si ese arma espiritual te da. ¿Sí? ¿Estás muteada? ¿Sí, te da? Vale. Sí, sí, he dicho que sí. Sí. Vale, pues te provoca un golpe contundente bastante, bastante potente. Y mientras déjame ver que ¿qué es un spear? Un spear. Una lanza. Ah, una lanza. Vale, lanza. La lanza que porta, es verdad. Muy bien, muy bien. Pues va a probar una cosa. Vale, ves cómo golpea Alistair con esa lanza. ¡Pum! El suelo y otra vez ¡pum! Rodea ese humo. Mientras en tu cabeza resuena una profunda voz, una orden que te dice que te vayas por donde has vuelto. Así que, por favor, hazme una tirada de salvación de sabiduría. CD11. ¡Wow! Pues creo que tienes que gastar en tu turno, ¿vale? Tienes que huir, ¿vale? Ya nos contarás cómo te afecta esa voz, ese hechizo. Y andar. Es en mi turno, ¿eh? Sí, es en tu turno, ¿vale? Y andar.
Pues Yandar, viendo que Vas ha salido corriendo, dice, ¿eh? Sale corriendo detrás de ella. Muevo hasta 80, así que me voy a poner aquí. Casi me frena ese muro de adobe y paja que hay ahí. ¿Quién ha puesto esto aquí? Y ahí, eso es mi turno. Muy bien, pues ese es el turno de Yandar. Vamos a pasar la acción. Voy aquí con el mapa, que no me veis, pero voy de arriba abajo, ¿vale? Cordelia, es el tuyo. ¿Qué haces? Vale. Pues yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Viendo la situación, veo aparecer a Varundar. Digo, ¿qué hacéis? Tenemos que avanzar. Se ha abierto una brecha. Me destrabo del arma espiritual después de que me golpeé. Y voy hasta el interior de la sala. Me sitúo en una esquina intentando cubrirme con una especie de camas o colchones que hay por ahí. O no, mira, mejor aquí, que hay como una mesita. Intento ponerme como detrás de la mesita para intentar atacar a esa chamana. Ignorante de que en la mente de Alistair no va a permanecer ahí guardando la posición. Y ese es mi turno. No hace falta que gastes acción en destrabarte, ¿eh? No hace falta que hagas oportunidad al arma espiritual. ¿No? No. Y puedes pasar a través de ella. No son tan guays como parecen. Vale. Pues en ese caso, ya que gracias a Jorge sé que tengo acción, pues sí que voy a atacar, evidentemente. Vale. Es una usuaria de la magia, así que sí que me voy a esforzar un poquito más. Y voy a utilizar Scorching Ray, lo tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así que básicamente, vamos a ver. Gasto el punto de inspiración para ir con ventaja y dar más posibilidades. Y anda que se ha dado bien. Voy a tirar el D4 de la bendición, que nunca se sabe. Pero entiendo que con un 12 seguramente no le dé. No le das. ¿Ves cómo lo desvía con su lanza? Coge ese rayo, ¿no? Es un rayo de escarcha. Sí, es un... No, es... Scorching es de fuego, pero es un rayo, para vale. Que nos entendamos. Rayo abrasador. Vale, muy bien. Exacto. Gracias. Gracias, Mar, por la traducción. Pues ves que coge ese rayo con su lanza y... ves cómo lo... Para vuestra sorpresa lo disipa. Y es el turno de Varundar. Eso no me lo esperaba. Pues. Después de lo que ha dicho Cordelia, me adelanto, dejando atrás ese arma espiritual, 10, 15, 20, 25. Y al llegar allí y ver la situación, señalo a esa orca, esa orca seguidora de algún dios oscuro que le da esos poderes, que intentan ser una réplica de los míos, pero no pueden llegar a ser tan poderosos como las mías. Y mientras la señalo, le digo, llegado tu hora de que te reúnas con tu dios. Y le lanzo esto, que tiene que hacer una salvación de sabiduría, CD14. Que falla. A ver, un momento, la bendición te da para las tiradas de sabiduría, ¿verdad? Ay, de salvación, de ¿verdad? De salvación, sí. Pues venga, vamos a... ¿No las usaba antes para el arma espiritual o para atacar? Oh, muy mal. Muy bien. No lo consigue. Vale. Pues si se estaba herida. No. No, pues entonces son 7 de daño. Necrético solamente. Muy bien. En H12 era bueno. Muy bien, ahora sí que está herida. ¿Ves cómo... como ese daño, ese tañido, ¡pum! Ves como hay algo dentro de ella que la daña, porque ves en su rostro, en su gesto, ese dolor.
Alistair, es tu turno. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué puedo hacer, no? Sí, sí. O sea, correr como un mariquita. Se lleva ataque, ¿eh? Entiendo. Se lleva ataque de oportunidad, ¿verdad? No. Es porque no lo hace voluntariamente. Vale, ok. Perfecto. Entonces tengo que usar la acción. Tienes que usar la acción de correr. O sea, sí. Moverte todo correr, lo que te dé para irte. Por cojones, ¿no? Sí. Y vale. Como no es... Es como si te empujaran con una ola tronadora, chicos. Pues me quedo aquí. Vale, veis. Pues te sí. Paso a través de Brandor, pido 5 pies y me quedo ahí. A través de ese yelmo tal vez veas, Cordelia, cuando pasa por tu lado los ojos de Alistair y ves en ellos como algo que los empañan. El terror. ¿Qué haces? ¿Por qué huyes? Impensable, un paladín que no mantiene su posición. Tenía que haber usado la inspiración. Y mientras una risa entre esas brumas. Pasha, es tu turno. Te vemos allí, frente a esa barricada. ¿Qué haces? Basha no para el ritmo. Sigue corriendo hacia la barricada. Está blandiendo despedazadora. Y justo cuando está... No sé si en esa carrera veo una zona donde se entreabran esas telas o donde puede haber una especie de puerta, algo así. No, estás... Está completamente, lo ves completamente sólido. Como Y como no es así, hablando con la espada, esgrimo la espada y hago un arco. Para cortar la barra, derribarla con el hombro, porque no paro. Es como las típicas puertas de humor amarillo a las vale. cuales... Muy bien, pues vamos a hacer... Vamos a hacer esto, ¿vale? Porque de golpe ves que porque das con el hombro, ¿no? En verdad no, doy con despedazadora, que tiene su vale. propia mecánica para objetos. Para abrir puerta. Vale, para objetos. Todo tipo maestra. De objetos. O sea, sí. cualquier material sí, sí. y contra, así. Contra cualquier material que no sea mágico, si impacto, creo un crítico y además el arma no se puede destruir por dichos vale. golpes. Vale, pues... Vale, puedes coger tanto contundente como... Vale, ¿qué haces? Contundente, bueno. El caso sí. es que ¡pum! Revientas esa... Lo que parecía esa barricada. Es débil. Parecía que tapaba una zona donde había unas puertas de barrotes que también ¡pum! Sucumben con tu... Con el estallido de despedazadora. ¡Pum! Caen esos barrotes. Y lo que ves es una sala imponente cuyos techos se alzan unos 30 pies y sus muros están colmados de tallas que representan a enanos forjando armas y armaduras. Y observas dos grandes puertas, una al norte y otra hacia el sur. Pero justo en medio de la sala contemplas lo que te parece ver, como el suelo se abre en lo que parece una grieta, una enorme grieta, y unas escaleras que descienden hacia las profundidades. Vale, entonces yo para ir a la puerta del sur tengo que saltar la grieta o algo. No, ¿qué movimiento te queda? Hecho 10 de movimiento. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a revelar todo lo que ves. Vale, por aquí. Déjame un poquito de tiempo, ¿vale? Para que pueda revelar este área. Vale, esta sería la puerta del norte. Te fijas que en la zona del norte, en esa puerta, hay cadáveres. En un vistazo los ves. Parecen esqueletos. Que yacen en ese lugar. Y ahora te voy a revelar lo otro. Sí, yo pierdo algo de tiempo desubicada observando la inmensidad de esa sala. Hostia, qué guapa. Y
y sigo mi camino hacia la que creo que será la puerta que me abrirá a la sala donde están mis compañeros. 15, 20, 25, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí me quedo. Muy bien. Te quedas frente a una puerta. ¿Vale? La puerta del sur, la puerta que parece conectar con la sala donde están tus compañeros. Pero es el turno de esa chamana que ¡pum! Pega un golpe en el suelo con esa lanza y veis como 5, 10, 15, 20. Ese arma espiritual se pone justo detrás de ti. Arundar y la descarga. Vamos a ver. Hostia. Eso es inútil. Tu Dios no tiene poder sobre mí. Esas palabras retumban. Ves la desesperación en sus ojos. En los ojos de esa orca. Y ves como de repente agarra de su. Extrae de su capa, de su túnica, un frasco con un líquido brillante que lanza contra Cordelia mientras grita. Tú no lo entiendes, Cordelia. Pero Arundar sí. Y grita: arderás en tu fuego. Es como ¡fum! Ese frasco se dirige hacia ti. Y ahora tengo una duda, ¿vale? Cuando se usa un arma improvisada, ¿con qué se lanza? ¿Con qué modificador? ¿Con el de fuerza o con el de destreza? Si es arrojadiza, en principio sería destreza, ¿no? Bueno, las jabalinas van con fuerza. Pues lo que, a discreción del máster, tío. ¿Qué vais a tirar? Es un frasco. Es fuego de alquimista, básicamente. Yo creo que lo puedes tirar con destreza. O vais a ir a apuntar. Venga, va, pues vamos a tirarlo con destreza. Para no alargar más la cosa. Un 17. Cordelia. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ves como de golpe ese frasco ¡pum! Se rompe a tus pies y ¡pum! Empieza a arder en unas llamas verdosas. Vale. Y entiendo que al principio de cada uno de tus turnos es cuando te hará ese daño. Y ves cómo empieza a recular hacia la puerta y ves cómo empieza a manejarla, pero no la abre. Y andar. A ver si me da el movimiento. Pero yo creo que sí, espera que amplíe el mapa. Sí. Voy a... Es que... Bueno, me da igual. A lo loco. Voy a gastar un punto de ki para correr como acción adicional. Entonces me voy los mis 80, me sobraría. Me voy a poner aquí, voy a abrir la puerta y le voy a meter un patadón en la boca. Vale, un segundo. Vale. Vale, hazme... Es que la puerta está cerrada, ¿vale? Haz una tirada de fuerza, de ataque o lo que quieras. Pues vale, voy a pegar una patada a la puerta, vale, me parece bien. Bueno, mierda, 13. Bueno, tira el daño. Sí, la tocas, no te esquiva, ¿vale? 8. ¡Pum! Es que revientas una de las lamas o como se llame de la puerta
y ves que cede un poco, pero aún está allí. Y notas como si de golpe una fuerza también intentase abrir esa puerta. A ver, ¿tiras o empujas? ¿Qué ha quedado? Cordelia, es tu turno. Vale. Entonces, al principio de mi turno, ¿no? Es cuando me tengo que hacer el daño ese. Sí, ya te lo hago yo. Vale, pues venga, lánzamelo. Dos puntos de daño. Ok. Pues... vamos a ver. Porque yo te voy a decir lo que voy a hacer. Esta vez voy a hacer el rayo abrasador, pero lo voy a hacer bien, ¿de acuerdo? Porque antes, como no me repasé el hechizo, solamente vi la macro, no lo hice bien. Lanza tres rayos abrasadores. Tengo que hacer una tirada de ataque por cada uno de ellos. ¡Hola! ¿Vale? Ya decía yo, digo, joder, si tengo un hechizo que era como muy potente y solo hace 2d6. ¿Por qué es tan poco? ¿Vale? Voy a gastar un punto de hechicería para acelerarlo y que en vez de ser una acción, sea acción adicional. Vale. O sea, ¿ves que ese fuego que te ha tirado, ese fuego de alquimista, sabes lo que es? Y sabes que se ha impregnado, que impregna tus ropas y que se irá... Si no consigues apagarlo, no lo vas a... No vas a poder deshacerte de él, digamos. Vale. De momento voy a hacer los ataques, luego te roleo. Sí, sí. Dependiendo, vale. El primero no impacta. Primero nada. El segundo con un 15. Tampoco. Tampoco. Tenéis el bendecir, ¿eh? Ey, es verdad. Vale, tira si quieres. Un D4 para el 15, para. Sí. Y si quieres para el de 12 también. Ah, no, solo se puede. Guau, pues le das. Vale, con el de 15 le das. Sí, joder. Solo se tira una vez, entiendo, ¿no? Lo de bendecir. Sí, yo entiendo que sí. Sí, sí, sí. Vale, pues vale, son 6. ¿No? 6 de daño por ahí. Y luego, como este hechizo lo he hecho en forma de acción adicional, lo que voy a hacer es utilizar mi acción para lanzar descarga flamígera, que es cantrip, no consume. Así que vamos con esta. Joder, qué mierda de tiradas, tío. Me da rabia porque la escena es flipante en mi cabeza, pero luego las tiradas no acompañan, ¿no? Sí, sí, las mías también y no. Sea como fuere, aunque no consigo mi propósito final de hacer ahí un daño masivo, sucede que ese fuego de alquimista que me impregna, ¿no? Empieza a quemarme. Y Barundar es el único que es testigo de esto, porque es el único que está en la sala. Él puede fijarse cómo me alzo un poco. No llego a levitar ni nada por el estilo, pero me alzo. Empiezan a surgir llamas de mis ojos. Y con una voz que no es la mía. Y que habla en un idioma que tú no entiendes, el cual es dracónido. Dice... Fuego, necia, Sosir es una con el fuego. Y ahí empieza a lanzar todas esas llamas, esos rayos abrasadores, del cual realmente da muy poco, pero la zona da de basta. Muy bien. Ahora Mar me está haciendo también unos apuntillos por aquí. Tiro constitución. CD10 y esta no hay problema, al bendecir lo mantengo. Y es tu turno, Barundar. Es como si tu compañera Cordelia se alza, se dirige desafiante hacia esa orca. ¿Qué haces? Pues lo que hago, viendo que esa orca le ha gritado en orco que iba a arder y le ha lanzado ese fuego verde. Me preocupo por Cordelia, que parece ignorar que está envuelta en llamas
y está utilizando ese fuego para alimentar su propio poder. No sé si ese, si corre el peligro de ser consumida. Y lo que voy a hacer, puesto que he visto cómo se rompía esa puerta y está al otro lado Yandar, confío en mis compañeros. Voy a proclamar un grito que hace mucho que no se oye en estos pasillos. Un grito en enano. ¡Kazukan! ¡Kazakit! ¡Oh! Que viene siendo algo así. Como cuidado, los enanos están en pie de guerra. Y tal como hago eso, avanzo y cubro a Cordelia con la manta para intentar apagar ese fuego. No sé si tengo que hacer algo para apagar el fuego. Deberías gastar tu acción. Vale, pues con mi acción lo que hago es cubrirla con la manta y empiezo a intentar apagar ese fuego, ahogarlo. Vale, pues haz una tirada de destreza. CD10 para extinguirlo. Vale, no salvación de destreza, ¿no? Destreza secas. Sí, una prueba de destreza, dice. Vale. Pues estamos unido. Qué buena cosa. Vale, nada. Pues. Como ha quedado muy de esto, me va a salir esperación. No sé que la lié y luego saqué un 1. Muy bien. 16. Lo consigues. Lo consigues, Varundar. Ves Cordelia como Varundar se echa a tus piernas y apaga ese fuego. Alistair, es tu turno. ¿Qué haces? ¿Recupero el control de mí mismo o tengo que seguir huyendo? Yo entiendo que sí. O sea, Es solo un turno. Vale, no, o sea, es simplemente para quitarse de encima lo que sea y ya está, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pues ahí en mitad de ese pasillo oscuro, sin que nadie lo vea, pues agita la cabeza, vuelve en sí, mustilla por lo bajo, maldita bruja, y enfurecido se da la vuelta y sale corriendo otra vez, de vuelta a la batalla. Lo que es jodido porque te jode dos turnos, en verdad. Sí, sí, a ver si... voy a ser un poco masoca, pero... bueno, el resto veis como Alistair se presenta otra vez en el umbral de la puerta y se lanza de nuevo contra esa... Bueno, espérate, me voy a poner aquí porque el movimiento me da para que podáis hacer. Y bueno, se lanza otra vez allá contra esa chamana. Pero ahí se queda. Muy bien, veis cómo... Ese paladín va y viene veloz, cling, 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 con su armadura. No sé si lo de la marca del cazador lo habré perdido. Es concentración, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Con el hechizo... No tan pegado, realmente, en principio. No ha sufrido daño, claro. No, más que nada porque cuando he matado al primer orco, luego al siguiente turno con la acción adicional... Sí, pero tenía que... lo sigas pasar, teniendo, ¿no? mientras te dure el conjuro, que no recuerdo cuánto era, pero era bastante. Sí, una hora. Ah, sí, vale, pues entonces... Sigue estando ahí, puedes usar tu acción adicional para en posteriores turnos para pasar la marca. Vale. De acuerdo. Pues ahora es el turno de nuestra guerrera, de Basha, que ve como Yandar se echa contra esa puerta, pero la puerta no cede. Me coloco a su lado, saco despedazadora por encima de mis hombros y le digo: deja que te ayudo. Hago tirada, ¿no? Sí, tienes despedazadora, ¿no? Despedazadora, sí, sí. Pues va a despedazar. Pues si quieres, o sea, nárranos cómo revientas la puerta sin ningún tipo de... No, porque además lo está mirando, que es que además comba muy bien conmigo. Porque genera un crítico sí. Y además yo tengo ataque salvaje, o sea que el crítico es brutal. Sí, sí. Así que la puerta revienta hacia adelante, ¿vale? Hacia adentro, desmontándose sobre esa orca, ¿vale? Que estaba intentando abrirla y se queda con las llaves en la mano y sin puerta adelante.
Y ahora la ves cara a cara, Basha, y ves que su rostro está desfigurado por las cicatrices y ves que tiene uno de sus ojos arrancado, estuerta. ¿Y ese ha sido tu turno? Sí, cuando la veo le digo... ¿Dónde vas tú? ¿Cómo? ¿Te hemos perdido? ¿No te hemos escuchado? Digo que cuando la veo frente a la puerta le digo... ¿Dónde vas tú tan rápido? Muy bien, ella te responde. Muy bien, te responde con su lanza, intentando clavarla en tu pecho. Engendro, no deberías haber nacido. Es lo que te dice. Y me lo merezco. Sí. Lanza, agarra su lanza con dos manos. La descarga contra ti. 24, ¿sí? Bueno, el primero de la noche. Porque es tu cumpleaños, Beón. ¡Viva! ese ha sido el regalo. Gracias por el regalo. Nada, pues ves eso. Daño, ¿no? Muy bien. Es imposible. Te has encontrado de golpe cara a cara con ella. Era imposible esquivarlo. Mientras ella se concentra, mueve ese arma espiritual, o sea, da la vuelta con su rostro, mira hacia Varundar y cae sobre él esa arma. Que... ¡Fum! Ya se lo he dicho, que no me ha pegado. Tal como cae... se desvanece. Yandar, tu turno. También estás. Bueno, pues. Cara a cara. Se ha girado para dirigir esa mirada a Varundar en el momento en que la cojo del hombro y digo: presta atención a lo que tienes delante. Levanto una mano para meterle un puñetazo, pero lo que hago es meterle el dedo en el ojo. Y mi idea es cegarla. Vale. Vamos a hacer. En el agujero. Sí, sí. Vamos a hacer por eso una tirada de. Vamos a resolverlo, si te parece. Claro, ¿sí? Es que no lo sé. Sería una. O sea, sería una enfrentada. Es un ataque. Es contra sociedad. Un ataque normal y corriente. Vale, pues tíralo. Sí. Con arma. Vale, desarmado. Desarmado, ¿no? 19. Le das. Pues esa es mi acción. Y. Que... Ahora, esto es lo que yo no sé. Como no sé de un ataque que cause daño. ¿Puedo utilizar mi acción adicional para pegarle con lo de las artes marciales? Voy a leérmelo, espera un segundo. Hostia, es mucho texto. Bueno, cuando ya se acabó una acción de atacar con un ataque sin armas, no, tengo que haberle hecho daño. Vale, pues nada, ese es mi turno. Está ciega. Vale, pues ves como tu pulgar tal vez se introduzca en ese dedo. Al principio cuesta, pero luego oyes el... cómo revienta ese globo ocular y empieza a salir una especie de... de líquido viscoso de color amarillento que mancha tu dedo. Y ves como chilla de dolor, gruñe. Y empieza a dar golpes por doquier, allá donde puede. Viscoso pero sabroso. Sí. Pumba, tu turno. No, digo Cordelia. Vale. Dominada por la ardiente sangre de mi ancestro, pero totalmente ignorante de ello, veo que Varundar me apaga esas llamas que podrían haberme llegado a consumir y empiezo a recobrar un poco la conciencia. La piel escamosa que brillaba más que nunca, con ciertos tonos cobrizos, vuelve a ser más normal y el combate no ha terminado. Descarga flamígera. Ja. 15. Yo teniendo el D4. Sí, entiendo que también había que tirar una de constitución, ¿no? Para Cordelia, ¿no? También, Mark. Cuando ha recibido el daño del fuego.
No, es a mí. Es a mí. Me hacen daño a mí. Ah, sí, vale. La concentración la tengo yo. Perfecto. Lo que sí que Cordelia va con ventaja porque está cegada la tipa esa. Vale. Pues vas con ventaja, Cordelia. De todos modos, con ese 1 le das. Vale. Vale, es decir que no. Sí, por pues si acaso saco un crítico. Tira al crítico, venga, Cordelia. Voy a hacer otra tirada de acuerdo normal para. Sí, sí. Bueno, le das. Vale. Con cualquiera le hubiera dado, así que. Exacto. Madre mía, tío. Está dolido, ¿eh? Así. Muy bien. ¿Ves cómo empieza a arder? ¡Guay! Aún chilla más. Y empieza como loca a blandir su lanza. ¡Fum, fum! Hacia el vacío. Barundar, tu turno. Vale, pues en ese caso yo lo que vuelvo a hacer es, una vez que ya Cordelia ha salido debajo de esa manta, con el fuego apagado, es poner mi martillo delante de mí, con ese símbolo de Kellenbor apuntando hacia esa orca y rezar la plegaria que indica su muerte dentro de poco. Si funciona el hechizo, gracias ahora. Madre mía. Ha funcionado. Bueno, salvación de sabiduría. Si le queda un punto de vida, pues igual se muere. Madre mía. Es que apenas. ¿Te imaginas que se muere? No. Ves que apenas se duele de ese. No hubiera sido el poder de que le muere y se muere. De ese tañido. ¿Ha sido ese tu turno, Barundar? ¿Alguna cosa más? Pues me voy a interponer aquí simplemente porque no puedo acercarse a Cordelia. Muy bien, pues es el turno. Pues si se le ocurre. Alistair, el paladín. De nuevo aquí en esta sala, cara a cara. He vuelto. Le paso con la acción adicional la marca del cazador. Vale. Vale. Voy a usar la inspiración para darme ventaja al impactar. Uh-huh. Y ya por hacerlo. Que está cegada, tiras con ventaja. Tiras ¿sí? con ventaja porque está. Sí. Ella tira con desventaja y nosotros entonces con ventaja. Nada. Entonces no lo gasto. Es verdad. Y por hacerlo más cinematográfico y espectacular, voy a quemar un espacio de conjuro y voy a usar un smite. ¿Vale? Muy bien, sí, sí. Que no es por ser puntilloso, pero qué malo cuando impactes. ¿No se tiene que decir declarar antes? Si impactas, puedes decidir gastar un espacio de conjuro. Vale. Bueno, pues si impacto, lo quemo, pero muy bien. Que voy a impactar. Sí, sí, pero... sí. Si no lo impactas, pues bueno, puede ser que no impactes. Bueno, vale. Que... Mucho metarrol veo yo aquí, ¿eh? Sí, sí, demasiado. No. Es coña. Tiros vuestras putas fichas, joder. 24. Hace una decisión que lleva el personaje, que hay que entender. Pero no, lo de Jorge también es verdad. Ah, mira, ya me ha tirado la marca del cazador y todo. Sí, te la tira. Si la activas, la tira, creo. Vale, pues... 24. Sí, o sea, entra. Le impacta. 11 más 1... 12. Más 11, perdón, 11 más 1, 12. Vale, ¿tiras el smite? Sí. Sí, pues venga, Alistair, dale caña. Buah. 12 más, 24. ¿Veis cómo alza el martillo, el martillo enano? Se ilumina y lo descarga sobre su cabeza. Y cuéntanos, ¿cómo cae? Pues cuando impacta hay un gran estallido de luz. Y bueno, cuando la luz cesa, veis en el suelo medio quemada los restos de esa chamana. La carne se ha fundido, sale humillo de los pelillos quemando y huele muy mal. Muy bien, pues poneros, por favor, el ambiente que nos acompaña de tranquilidad, ese Darkest Dungeon. Y me decís qué hacéis después de este combate. No sabéis lo que hemos tenido que correr. Acabar en el mismo sitio. Pero ahí atrás hay esqueletos, por cierto. No te he preguntado, ¿son esqueletos humanos, orcos? ¿Hemos notado la diferencia? Igual con las prisas, ¿no? No, con las prisas no habéis notado. Si queréis investigar alguna cosa, ahora es el momento.
o bueno. Y hay, hay unas escaleras que bajan y una puerta que, sea, que está allí. Ha sido arriesgado, pero me alegro que estéis aquí. Al final hemos conseguido rodearles. Sí, aunque os lo habéis desempeñado muy bien vosotros solos. Digo esto mientras me estoy agachando y estoy inspeccionando ya las ropas de esa chamán o de esa clérigo para ver si porta algo, alguna llave o algo de valor. Pasa, encuentras en ella dos sacos de cuero. Ves que en cada uno de ellos hay monedas de oro, unas 160. Y ves que con ella, en sus ropas, entre sus ropas encuentras dos de esos frascos. Tú no lo has visto, pero cuando los alzas y está Cordelia por allí, o Varundar, o los que estuviesen en esa sala cuando los ha echado, saben que es fuego de alquimista. Pues yo con verdadera inocencia, porque no lo sé, me acerco a Cordelia y le digo: ¿sabes lo que hace? Demasiado bien. Pues tú ya son. Cordelia, ¿estás bien? Deberías tomarte una de esas pócimas que te dio Basha. No. La de trepar. Ignoro el comentario y me pongo a buscar por entre las pertenencias de esta sala. Esa orca demostró tener habilidades mágicas. Y eso me interesa. Quiero ver si entre los sacos o lo que sea que haya por aquí, de sus mesas, sus pertenencias, tienen algo. Pergaminos, talismanes, cualquier cosa que esté relacionada con la magia, con el conocimiento arcano. Es que no. Cordelia, no tienen pergaminos ni nada, todos son como potingues y cosas que no tienen, para ti no tienen mucho sentido. Seguramente los usarán para algún tipo de ritual o alguna cosa similar, pero no ves nada que te llame la atención en ese sentido. Varundar ve que golpeo la mesa de rabia cuando no encuentro nada. ¡Ah! ¡Títase! Veo eso. Veo que estamos a solas. Y te digo, Cordelia, siéntate, por favor. Mi voz es tranquila. Pausada. Entiendo que esta hoguera que hay aquí está apagada. ¿No? Está encendida. Sí, es la que humea. Vale. Igualmente. Cojo... Ya me da igual que esté encendido, ¿no? Cojo unas cenizas. Unas pocas cenizas. De las rocas de alrededor. Y me embadurno los dedos con ella. Con ellas. Aplico un poco de aceites. Óleos que utilizo para mis ceremonias. Y me acerco a Cordelia. Déjame comprobar una cosa, Cordelia. No te dolerá, confía en mí. Dudo, pero te dejo que pruebes lo que sea que vayas a probar. Me acerco. Mientras te voy diciendo, te he visto muchas veces lanzar ese fuego, casi como si brotara de tu interior.
por tu pelo puedo ver que has sido besada por el fuego. Pero viendo lo que me ha parecido ver cuando te he envuelto, ese fuego verde, me acerco el dedo gordo a tu frente y dibujo una runa en ella. Una runa que en enano pone Wyrm. Y cuando la acabo y retiro el dedo, veo que esa runa, por un momento, emite un leve brillo, un pequeño destello, y desaparece de tu frente. Lo que sospechaba. ¿Qué? ¿Qué sospechabas? ¿Qué has hecho? Confirmar mis teorías. ¿Acaso no sabes de dónde vienen tus poderes? No, por eso me apunté a todo esto. Llevo toda la vida intentando saberlo y nadie me responde. No sé si soy la persona indicada para desvelar ese misterio. La persona indica para un dardilo ahora o juro que te molaré a golpes. Tu magia no es como la de otros magos, o como la mía y la de Sir Alistair. La tuya fluye directamente de ti. La ordimbre recorre tu cuerpo. Proviene de tu sangre. Tu sangre ancestral y dracónica. ¿Cómo? La sangre de los antiguos dragones, Cordelia, corre por tu cuerpo. Por eso tu fuego es tan potente. Por eso ese fuego te envolvió. ¿Dragones? Pero si yo solo soy una huérfana. Los únicos que tienen sangre de dragón son la gente del linaje noble, los grandes héroes. Quizás tu destino sea ser una de esas grandes héroes. No sé cómo sucedió. No puedo darte más respuestas. Pero solo sé que ese poder está en tu interior. Y debes ser capaz de canalizarlo. Y controlarlo, porque puede ser un arma de doble filo. ¿Y lo has sabido solamente con cenizas? Prácticamente ya sabía la respuesta antes de inscribir esa runa. Cuando vi cómo el fuego te envolvía, parecía que te alzaras y por un momento juraría que vi los ojos de un dragón en tu mirada. Soy un enano. No es la primera vez que veo dragones. Hemos combatido desde hace eones en nuestras ciudades. Hemos luchado por los tesoros. Reconozco a alguien que está ligado a ellos. Seguro que la profesora Astra lo sabía. Por eso me mandó. ¿Pero por qué no me lo dijo? Quizá temía lo que pudieras hacer cuando lo supieras. Alguien con un poder así puede ser, en malas manos, puede ser totalmente destructivo. Sangre de dragón. Vaya. ¿Y el resto?
Tranquila, están en la sala al norte. Puedes quedarte aquí si quieres unos segundos. Yo me adelantaré. No. Vamos. Tú y yo tenemos que hablar. Después. Asha, Alistair, Yandar, mientras Barundar y Cordelia están hablando, ¿qué hacíais vosotros en esa imponente sala? Yo ahora sí iba a ver los esqueletos, si eran orcos, humanos o qué eran, vale. O enanos. ¿Asha? ¿Alistair? Bueno, yo me doy una vuelta por esta sala, pero en realidad me quedo a la expectativa de que venga el resto del grupo, porque bueno, parece ser que es por aquí. Me mantengo más o menos en la altura media del pasillo. Alistair está por el lado derecho, yo por el izquierdo, y parece que estuviéramos custodiando la sala a la cual estábamos hace un momento. Muy bien. Alistair, te das una vuelta, contemplas esas paredes con esas tallas de enanos forjando armas y armaduras. Son unas tallas preciosas, pese a que están maltrechas por el tiempo y el descuido. Pasa en el silencio. Empiezas a huir. Parece provenir de esa grieta que desciende en esos peldaños hacia la oscuridad. Lo oyes muy, muy leve, como el sonido del agua corriendo. Y tú, Yandar, cuando te acercas a esos cadáveres, a esos esqueletos, más que cadáveres, porque son solamente osamentas, parecen que son de orcos, y junto a ellos observas las cabezas de hachas oxidadas. Y frente a ti, cuando te acercas a examinarlos, ves que hay una puerta de piedra donde hay tallada la imagen del rostro de un enano, expresión furibunda. Y el Barundar. Entiendo, tienes el token aquí, pero vamos a entender que estás, que has ido a ver los cadáveres. Sí, perdona, ¿vale? Que vale, me he ido moviendo despacito para que no rodees la escena anterior. Sí, perfecto. O sea, sí, lo digo para dejarlo claro, ¿eh? Nada más. Sí, y, sí. Y para contarte que cuando observas esa puerta también, te fijas que ambos lados de ella parecen haber 8 pequeños caños. ¿Qué hacéis? Yo me voy a arrimar a ver esa cara de piedra. Puto mosquito, te cacé. Y nada, y voy a palpar ese rostro y tal. Simplemente estoy haciendo tiempo a que vengan mis compañeros. A mí, alguna seña quizás. Aquí tenemos a un Barundar más sonriente de lo habitual. Y nada, yo por mi parte voy a estar ahí enredando y sonriendo, porque los cadáveres son de orcos. Entiendo que se los han cargado esos enanos que han dejado ahí sus cabezas de hacha. Y nada, yo, pues mientras los demás hacen lo que quieran, yo enredaré, le meteré los dedos en la nariz a la cara del enano de piedra, o así, ¿sabes? En los ojos. Vamos a moñarle un rato. Uh-huh. Es que la puerta es sólida, es de piedra. Es que tiene un pomo. Pero tocas la nariz. No pretendo abrirla, porque creo que, pues, el payaso que es Yandar, creo que esto debe hacerlo Barundar, y creo que esos 8 caños, has dicho que hay, tienen algún sentido que a mí se me escapa. Quizás el enano sea más capaz de discernir qué puede ocultar detrás de esta puerta.
Barundar, cuando te paseas por esa sala, o sea, ya me contarás qué sientes, pero es una sala imponente. Los techos son altísimos, casi más de 30 pies, y ves, recorres con tu mirada esos muros colmados de esas hermosas tallas. Así que tú me dirás, ¿qué haces? Pues... primero de todo le digo, Janar, de jugar con esa puerta. Y después me acerco y la examino. Para ver si veo algo que me llame la atención. Y si no, intentaré abrirlo. Muy bien, examinas esa puerta. Hazme una tirada, por favor, de... Es que no hay tirada, es que ves lo que ves. O sea, ves que es una puerta con 8 caños. A ambos lados, ¿vale? Son como unas especies de agujeros, ¿vale? Que están, digamos, como en el marco de la puerta. 4 en cada lado. Vale, pues a ver. A riesgo de que me llueva una lluvia de flecha. Voy a abrir eso. Hazme una tirada, va, hazme una tirada de... no sé si sería de percepción o de investigar. Es que huele a trampa que flipas, ¿eh? Sí, no, es, a ver, es evidente. Yo creo que investigar sería la suya. Sí, es investigar. Pues venga, hazme la tirada de investigar. Vamos a poner una CD de... vale. De pequeñita, una CD de 10. En ese caso, a ver, ya con los cuerpos ahí en el suelo ya te indica mucho, pero bueno. En ese caso, como estoy investigando esta puerta y empiezo a verla, miro esa cabeza del enano, los 8 caños, todo eso, a conciencia, voy a rezarte mientras una plegaria, una breve plegaria, pidiendo guía a Kelembor. Pidiendo que guíe mis pasos. Y... bueno. Y lo que puedo hacer es tirar un dado de 4 y sumárselo a esto. Vale. Bueno, 19 ya. Me han 20. Muy bien, examinas esa puerta, esos caños, pasas tu dedo, los dedos, y cuando sacas uno de ellos, ves que hay como una especie de hollín en él. Sabes que de esos caños se desprenderá fuego si abres esa puerta. Momento, quien se debe ser el hollín de antes. Luego me doy cuenta de que no, de que sí me ha manchado más el dedo. Sí, sí. Está más fresco. Vale, pues se lo digo al resto. Esta puerta, como confirmo lo que todo el mundo pensaba, quizá, o lo que todo el mundo está previendo, y es que. Alberga una trampa relacionada con el fuego que seguramente salga de estos 8 caños. ¿Qué hacemos? ¿No habrá alguna manera de taponar esos agujeros? Eso estaba pensando. A lo mejor es peor, pero bueno, igual explota. Y sale con la suficiente fuerza, y aunque los tapemos, servirá de mucho. Vais a crear un efecto metralla que nos va a hacer polvo. A ver, podemos intentarlo. Podemos coger unas telas, unos paños, y mojarlo, si acaso, en ese pozo. A lo mejor prende. Prende más. Pues mojarlos con agua normal y corriente. Y taponarlos. Hagamos eso. Mejor eso que nada. Esta puerta no se puede quedar cerrada.
mi orgullo de enano me limpia. ¿Hay alguna madera grande en las cajas que habíamos dejado atrás para utilizar como de escudo, de parapeto? Sí, sí, podíais usar varias cajas de madera de parapeto. Sí, sí. Contra el fuego. A ver. Mejor que se le lleve la caja. Que no, exacto. Tampoco es que vaya a derretir la caja, no sé. Que nos coge los barriles de pólvora, creo que será buena idea. El del oro, el del oro. Bueno, o el cuerpo de los dedos. No, yo había pensado en partir las costillas de esos esqueletos o algún hueso en función del diámetro de los orificios, ¿no? Y intentar encajar ahí, encasquillarlos ahí. Yo le metería como mucho tela y va a prender, no va a servir de nada, pero si le metes algo que pueda salir disparado y que sea duro, mal vamos. Hombre, tela mojada. Yo tengo un rayo de escarcha. Se puede intentar congelar en la medida de lo posible esas telas. Una vez estén colocadas. Venga, va. Yo voy a ir a buscar cajas y cosas y despojos de madera. Y voy a hacer una barricada chachi pistachi. Me voy a sacar un martillo, unos clavos, clac, 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 clac. Porque soy competente con herramientas de carpintero. No me digas por qué. Y entonces me voy a hacer ahí como una... ¿Cómo se llama esto de las plazas de toros? Como una barrera. Una barrera. Donde se meten ahí. Burladero. Eso es burladero, ¿no? En el momento que te haces eso, pues ya han abierto la puerta y todo, ¿eh? Imagínate. Yo voy a hacer, mira, me voy a hacer un barco de madera, yo qué sé. Voy a ir haciendo algo. Bueno, te entretienes ahí. Saca el martillo, los clavos, la Dremel. Soy un señor que va casi en taparrabos. ¿Qué cojones? Vosotros usáis vuestros recursos, yo lo vi. Mientras que estás poniendo cajas ahí. Lo que os digo es, mientras que Cordelia se prepara para el hechizo, yo saco con uno de los barriles agua de ese pozo y la voy purificando. El hechizo de purificar agua. Para que sea agua normal y corriente. Donde la sala donde estaban los orcos, aquí no habría agua, aparte de vino. Echando orcos, no. El agua es por los peces. Vale, sí. Es verdad. Pero bueno, que hago eso, purifico eso, que sea uh-huh. agua normal y corriente con el purificar agua. Vale. Y de mientras que otro vaya cogiendo telas de los orcos de abajo, de la chamana y todos estos, y incluso que use los propios cuerpos para el parapeto este con cajas. Que entiendo que no es un burladero, ¿vale? Pero es poner cajas y poner los cuerpos de los orcos encima. Y entre todo esto... Vale. Pues ya cuando tenemos todo, tapamos con las telas mojadas, Cordelia congela. Vale. Vamos a acelerar un poco esto, ¿vale? ¿Hacéis todo eso? Ahora para que no pase nada, ¿eh? Sí, sí. ¿Y quién abre la puerta? Esa es la pregunta. La cuerda. ¿Y dónde os ponéis la cuerda? El enano y su orgullo de enano va a abrir la puerta. El enano, por supuesto, que es el líder y tiene que hacer estas cosas. Esto es una puerta de enanos, así que el enano abre la puerta. Muy bien. Cordelia tiene estudios, así que se retira un poco. Muy bien. Enano, quiero. Dime. Quiero, por favor. Me vas a hacer una tirada, ¿vale? De un dado de 100. ¿Vale? Para... ver el daño. Para verle el daño, exacto. Para ver las propiedades, las probabilidades de que vuestra historia funcione. Tenga éxito. 97. Hostia santa, tío. Espero que alto sea bueno. Sí, sí, alto era bueno. Muy bien, pues... abres esa puerta, Barundar, y ves como... alguna de las telas saltan. Es como... emergen llamas que... han perdido toda su fuerza. Pero notas como una...
explosión en el interior. Y ves cómo la sala se ilumina con las llamas. ¿La puerta va para adentro o para afuera? La puerta va para adentro. Empujo lentamente. Sí, cuando empujas, ha sido cuando ha ocurrido eso. ¿Vale? Pues la abro del todo. Muy bien. Oh, una sala pequeña. ¿Qué hay dentro? Aparte de fuego. ¿Qué había? Descubres cuando esas llamas amainan. Descubres quemado, totalmente maltrecho y destruido el mecanismo de contrapesos de la trampa en toda su extensión, y observas un sistema de tuberías que conecta esos caños con dos barriles de cobre, ¿vale? Que ves al fondo en ese rincón, que están ahora totalmente calcinados. Y no ves nada más. Qué buenas que somos los enanos haciendo cosas. Y si esto sirvió para matar a por lo menos cuatro de esos orcos, bienvenido sea. Bien, chicos. Les pasa por mirones. Aquí parece que no hay nada. Pero, a ver, la ciudadela enana todo apunta a que estará hacia abajo. Pero yo no dejaría esa puerta atrás sin saber lo que hay detrás de ella. Por curiosidad. Por curiosidad y por precaución. Encontraste una estatua de un enano y algo saltó. Encontraste una puerta con la cara de un enano y algo saltó. Deja de tocar cosas de los enanos. Ese es el mensaje que vas a aprender de este lugar. No hay que tocarle las cosas a los enanos. Anotado. Y esto lo están comentando mientras vamos hacia allá. Efectivamente. Muy bien, vamos a acelerarlo esto, ¿vale? Llegáis a lo que parece una sala, que parece el dormitorio principal de esos guardias orcos que estaban apostados en esta zona. Veis que está llena de literas, de petates, de mesas y sillas toscas, y que todo el suelo está cubierto por pieles andrajosas. También, al igual que la otra estancia, este lugar hiede al mizcle. Y no hay nada más. Parece que es solo un dormitorio. Vale, pues si no encontramos nada útil por aquí dentro, no le daremos un vistazo. Echáis un vistazo, estáis rebuscando entre esos petates y veis que todo es, son pertenencias de los orcos. Uh-huh. Pues nos vamos, entonces. Creo que con eso solamente hay una opción. Lo que me escama es este descenso tan aparentemente poco trabajado. Parece casi como si el suelo se hubiera derrumbado. ¿En serio te vas a poner a hacer el puñetero escalón? ¡Tira para abajo! Muy bien. Yo también empiezo a descender. Muy bien. Va un enano de mirar piedras, si te parece. Cuando estáis empezando a descender hacia la oscuridad de esas toscas escaleras, oís todos, aparte de vuestros pasos, ese sonido del agua en movimiento, y de golpe
También empezáis a oír un curioso zumbido que parece provenir de las profundidades de esa grieta. Y justo cuando empezáis ya a perder la sala donde estáis, ese zumbido suena cada vez con más fuerza. Parece un aleteo y de repente de la oscuridad veis cómo surgen cuatro seres alados y semitranslúcidos que se echan encima de vosotros. Observáis que sus alas son membranosas similares a la de los murciélagos y que de sus cabezas afloran unas largas y amenazadoras agujas quitinosas. Y vamos a dejar la sesión de hoy aquí con esas criaturas blanquecinas y repugnantes, cómo se abalanzan hacia vosotros para alimentarse de vuestra sangre. Qué pena. Sí, es una pena. Siempre es una pena acabar. Pero no tenemos toda la noche, así que nada. Bueno, como siempre, hola Scrotums, espero que lo hayáis disfrutado. Hoy han habido unas buenas tundas. Mis tiradas, como siempre, han sido muy decentes. Y nada. General han sido todas muy poco decentes. Sí, bueno, Alistair ha tenido unas buenas actuaciones hoy. Bueno, una de cal y una de arena. Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias Draven por esta sesión. Muchas gracias a ti, hombre. Muchas gracias Beorn, muchas gracias Mar, muchas gracias Love, muchas gracias Jorge y muchas gracias a toda la gente que se ha pasado y que nos verá en YouTube a esta compañía y a esta aventura, La Forja de la Furia. Así que bueno, nos vemos en otras sesiones. Un abrazo y hasta pronto. Buena noche. Adiós. Chao.